profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el viene primero.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Del monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima. Los sobrevivientes de Israel se convencieron, como Noemí, de regresar a Israel, y allí pronto se
Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, Dios Todopoderoso,
mayordomo. Así los días de la voz del séptimo ángel nos ha revelado el misterio de Dios. Convierte nuestros corazones a la fe de los padres. De todo por instrucción llegó a los pies de su Redentor. Así, Señor Jesús, hoy venimos a tus pies. Solo tú has vencido para tomar el libro de redención. Siete sellos, de todo linaje, lengua y pueblo y nación, un cántico nuevo de redención cantamos hoy, lavados por el agua de la palabra de Dios, una novia gloriosa. Yo a vos decir, no temas, hija mía, haré contigo lo que tú digas. Hemos oído el rugir del león de la tribu de Judá. Son siete truenos trayéndonos de rapto. Todo linaje.
sí, Señor Jesús, hoy venimos a tus pies. Solo tú has vencido para tomar el libro de redención. Cantamos.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a este nuevo compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíe y entendamos la lectura. Amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, tú que controlas, Señor, cada átomo, cada partícula del átomo, Señor, cada instante, cada minuto, cada fracción de segundo, Señor. Oh Padre amado, iniciamos este compañerismo, Padre, con la esperanza de que tú vengas en la cena y que seas el invitado principal a través de tu palabra, Señor. Tú prometiste enviar en este último tiempo tu palabra y eso es el Espíritu Santo, Señor. Muchas gracias. Como dice también Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oh, Padre amado, entonces queremos poner mucho énfasis en lo que estamos realizando, Señor. También tú dijiste en Sofonías 3:9, en aquel tiempo, es decir, en este tiempo, oh Padre, dice, devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos los que invoquen el nombre de Jehová, para que los sirvan de común consentimiento. Gracias, Señor, por este privilegio que tú nos has dado, Señor, en este último tiempo, que nos hayas mandado o enviado a existencia, Señor, a todos nosotros, oh Padre. Tú dijiste que en este último tiempo iban a haber personas con percepción profética, por eso es que tú enviaste la unción del águila. Las tres unciones ya pasaron, pero este último es que tiene que pelear la batalla más grande, la más peleada, tiene que suceder ahora mismo. Todo está en nosotros, en uno mismo. Nuestra guerra está entre los 10 reyes de 5 sentidos del espíritu, 5 sentidos del cuerpo, Padre, contra la fe que está adentro. Entonces, queremos en esta tarde entender lo que estamos lecturando, Padre amado, y te pedimos, Señor, que tú nos guíes en todo lo que hagamos, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con este mensaje que ya iniciamos el día de ayer, titulado Cuando el amor divino se proyecta, mensaje predicado en Lima, Ohio, el día 3, perdón, en Lima, Ohio, Estados Unidos, el día 26 de enero del año 1957. Voy a continuar en los párrafos del 11 al 20. Hace un tiempo estaba leyendo de un muchachito que estaba arriba en un viejo ático. Y en el ático se topó con una estampilla postal de menos de una pulgada cuadrada. Y él se la llevó al coleccionista de estampillas. Y este coleccionista de estampillas le dio $1 por ella. Luego fue vendida por $100. Y ha pasado de coleccionista a coleccionista. Y entiendo que ahora esa misma estampilla postal vale casi un cuatro de millón de dólares. Solo un pequeño pedacito de pastel, pero eso no es. El papel no es lo que le da el valor. Es lo que está en el papel que le da el valor. Y de esa manera es con Juan 3:16. No es qué tanto de la escritura se escribió. Es lo que tiene. Tiene un mensaje para el mundo que Dios de tal manera amó. Párrafo 12. Y ahora voy a tomar como tema si ha de llamarse así por los próximos minutos. Cuando el amor divino se proyecta, la gracia soberana toma su lugar. Y cuando de tal manera amó Dios al mundo, el amor divino de Dios para la raza caída de Adán, cuando Él la amó de tal manera, Cristo salió a la gracia soberana, tomó su lugar. El amor de Dios se cumplió por la gracia soberana de Dios a su Hijo unigénito. ¿Lo ven? Ahora bien, yo solía pensar que Dios estaba enojado conmigo, pero Cristo me amaba. Pero descubrí que Cristo es el mismísimo corazón de Dios. Y en este hermoso tipo de la salida de los hijos de Israel, como Cristo en tipo era la roca herida,
Y de la única manera que esa gente, después de andar buscando agua por todas partes, ellos estaban muriendo y Moisés, el siervo de Dios, tomó la vara de juicio, la cual era un palo de juicio. Había traído juicio sobre el incrédulo en Egipto, moscas, mosquitos, todo tipo de enfermedades, aflicciones. El palo de juicio de Dios que se agitó en la mano de su siervo hirió la roca y la roca dio su agua y un pueblo que moría fue salvo. Qué hermoso tipo de Juan 3:16. Párrafo 13. Dios amó al mundo que él, las heridas de los justos juicios que nos pertenecían, todas fueron heridas en Cristo y de él salieron ríos de aguas vivas, hablando del Espíritu para que un pueblo que moría pudiera vivir. Las aguas de vida provenientes de él, un sacrificio herido aceptó en aquel. Y no importa qué tan pequeño, yo amo a Dios por eso. Algunas personas dicen, bueno, no hará mucha diferencia si yo lo recibo. No, si hace. Bueno, yo solo soy una pequeña ama de casa. Yo solo soy una pequeña dama de color que vive metida en el callejón. No importa quién sea usted, para que todo aquel que quiera venga, no importa qué tan pequeño, igual que el texto, no importa qué tan pequeño es. Muy a menudo me he preguntado, a medida que me he internado en el bosque en primavera, después de un furioso frío de invierno, y me fijo en unas florecitas pequeñas, no más de media pulgada, y algunas veces no me tengo que agachar para verlas. ¿Qué tan insignificante es para el gran roble majestuoso parado al lado? Pero Dios tiene tanto cuidado que Él se encarga de que esta florecita pequeñita reciba el cuidado durante el invierno para que pueda levantar de nuevo y extender su belleza. Y algunas veces las hay en color azul y rojo. Dios las conoce a todas, a cada una. Dios está preocupado de todos nosotros. Párrafo 14. Una pequeña niña nos enseñó una lección hace algún tiempo, cuando el famoso rey Jorge, por quien tuve el privilegio de orar, cuando el Señor lo sanó de esclerosis múltiple y él estaba de visita en una ciudad canadiense y todas las escuelas salieron y tomaron la bandera canadiense y salieron a las calles. Y cuando el rey iba pasando, yo nunca olvidaré la expresión en el rostro de mi administrador, el señor Aaron Foster, un canadiense. Y cuando iba pasando el rey, en ese momento estaba sufriendo con un problema estomacal y esclerosis múltiple. Y él se levantó, se sentó al lado de su hermosa reina en su vestido azul. Y yo vi cuando este hombre de 240 libras, 108 kilogramos, entre paréntesis, que cuando el carruaje dio la vuelta por la esquina, el hombre se cubrió el rostro y lloró. Y él dijo, piénselo, el rey va pasando. Y luego yo pensé, ¿cómo será un día cuando pase el rey de reyes? Párrafo 15. Había una niña pequeña que encontraron después que las calles se habían vaciado. Ella estaba parada al lado de un poste de telégrafos con sus manitas contra el poste, llorando, sollozando su corazoncito, y la maestra tratando de encontrar a la niña. Ella tenía su banderita canadiense sobre su hombro y estaba llorando. Y la dama dijo, la maestra, querida, ¿por qué estás llorando? ¿Acaso no ondeaste tu bandera al rey para mostrar que eres patriota? Ella respondió, sí, maestra, yo ondeé mi bandera. Le dije, entonces, ¿no vistes al rey? Ella dijo, no, maestra, no fue que no haya visto al rey, yo vi al rey. Ella le preguntó, entonces, ¿por qué estás llorando? Ella respondió, el rey no me vio a mí. Párrafo 16. Oh, qué diferente es con el rey de reyes. Usted no puede ser demasiado pequeño. Él ve cada movimiento que usted hace. Él conoce todo lo que está en usted. Ni aun el gorrión puede caer en tierra sin que él lo sepa. Ni una florecita puede salir un pequeño azafrán, al menos que él sepa al respecto. Por lo tanto, ¿cuánto más es usted que la flor? Y si usted está aquí enfermo o afligido, ¿qué no sabe que el rey de reyes lo está observando? ¿Acaso no sabe que el rey está interesado en su sanidad y en su bienestar?
Usted pudiera ser tan pecador, pero sabía que él está interesado en que usted llegue a ser su súbdito. Usted dice, pero yo soy una persona tan insignificante. Pero usted no lo es a la vista de Dios. Dios lo quiere, él lo ama y Dios lo amó a usted de tal manera que cuando su amor se proyectó, la gracia soberana tomó su lugar y envió al Salvador a redimirlo a usted de vuelta a él mismo. Y en este Salvador, él fue herido por nuestras transgresiones porque Dios lo amó a usted y Dios vio las aflicciones de su pueblo y por sus llagas fue usted curado. La gracia de Dios abriendo un camino porque su amor lo requería. Párrafo 17. Y cuando su amor proyectó su sentir, Cristo salió para tomar su lugar. Se requería que algo tomara el lugar. Solo su amor salió en busca de usted. Y la gracia proveyó un sacrificio para usted. Ahora a usted solo se le pide que lo crea, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, confiando que usted capte la visión. El amor es uno de los instrumentos más grandes que existen en la gran economía de Dios. Dios es amor. La Biblia dice que Él es amor y cuando usted llega a ser uno de sus hijos, usted llega a ser una parte de ese amor. Usted es una parte de la economía de Dios. Usted llega a ser un súbdito de su dominio. Y cuando usted hace eso, usted llega a ser un hijo e hija de Dios y Él dice que la dará la vida eterna. Párrafo 18. Ahora, si es que no estoy equivocado y si lo entiendo correctamente, yo no tengo educación, solo mi educación primaria, pero he sido enseñado por eruditos que deberían de saber que la palabra que se usa, dando vida eterna, en el griego es llamado zoe, que significa la vida de Dios. Entonces, el amor divino de Dios que se proyecta a usted los trae y los hace ser una parte de Él en el nuevo nacimiento. Entonces, usted llega a ser un hijo, lo cual es, nacido de o viene de, y eso lo pone en una relación con Dios, tanto así que ahora ustedes son hijos e hijas. Y Dios, el Creador, quien creó todas las cosas por su poder, a través de su palabra hablada, y todo lo que hay es la palabra de Dios hecha manifiesta, el mundo entero fue hecho. ¿Y cómo es que cómo es que erramos cuando tratamos de ignorar la palabra de Dios o tratamos de ponerle un límite al poder de Dios por medio de nuestra propia imaginación? Puesto que la misma tierra es en la cual estamos sentados esta noche, es sólo la palabra de Dios hecha manifiesta. Dios hizo al mundo por su palabra hablada. Oh, vaya la tierra, todos los minerales, el oro, todas las aguas y todo lo que hay es sólo la palabra hablada de Dios. Si no es así, ¿de dónde lo obtuvo él? ¿De dónde vino? Dios dijo, sea así, y así fue. Entonces, ¿qué fe deberíamos tener en Él, en su palabra? Párrafo 19. Entonces, cuando usted llega a ser un hijo o hija de Dios, su disposición cambia, su actitud cambia, la manera como ve la vida y cómo ve a los demás cambia. No significa que usted se acaba de unir a la iglesia. Significa que usted ha sido regenerado. Usted ha llegado a ser una nueva creación en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y Dios le ha hablado a usted y usted ha llegado a ser una nueva criatura. Quiero que esto penetre bien aún en los miembros de iglesia. Luego, a medida que usted ame estar en la presencia de Cristo y usted llega a ser una parte de Cristo, entonces la gente ama estar en su presencia porque usted llega a ser una parte de Dios. Hijo e hija de Dios. ¿Alguna vez ha visto personas que simplemente usted ama estar en su presencia? Simplemente hay algo en ellos que irradia, que usted sencillamente ama hablar con ellos. Y hay otras personas que son personas amables, entre paréntesis. Sin embargo, no decimos esto de la manera desagradable. Pero usted simplemente casi no puede quedarse alrededor de ellos. Es por causa de la atmósfera que usted crea, porque usted como hijo de Dios es un creador en miniatura, porque usted es parte de Dios. Amén. Y esa es la razón por la que usted puede creer la Biblia en cualquier cosa que dice, porque la palabra es la palabra de Dios. Usted siendo una parte de Dios estará de acuerdo con la palabra. Párrafo 20. Por último, entonces, ¿entienden ustedes
que la razón por la que la gente dice esto no está inspirado y eso no está inspirado y esto es para otro día es por causa que ellos jamás se han puesto en contacto. O no importa cuántos títulos puedan mostrar, eso no tiene nada que ver al respecto, pero ellos jamás se han puesto en contacto con Dios para nacer de nuevo. O puede que ellos hayan saltado, pueden que hicieron esto, pueden ser un PhD, entre corchetes doctorado, puede que hayan hablado en lenguas, puede que hayan danzado en el espíritu, pero Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, porque donde está el espíritu de Dios, allí hay amor, allí hay entendimiento, hay algo por lo que a usted le gusta estar alrededor. Y oh, qué lamentable es esta hora que vivimos, que la iglesia del Dios viviente todavía no ha cumplido esto, porque si Dios habitara ricamente en nuestros corazones, las barreras denominacionales jamás nos separarían, las líneas de color o ninguna otra cosa nos pudieran alguna vez separar, porque no hay nada presente, nada futuro, no importa si es hombre o lo que pudiera ser que nos pueda separar del amor de Dios, el cual es Cristo Jesús. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando cuando el amor divino se proyecta, mensaje predicado en Lima, Ohio, Estados Unidos, el día 26 de enero del año 1957. Para continuar, hermana Reina, por favor, en los párrafos 21 al 30. Amén. Dios te bendiga, mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, cuando el amor divino se proyecta. Predicado el 26 de enero del año 1957. Párrafo 21. Toda una gran iglesia rescatada de Dios, parándose unida con un frente, dejando que la palabra de Dios sea el modelo o el mapa con el que estamos viajando hacia la gloria. Judíos o gentiles, esclavos o libres, católicos o protestantes, debe pararse unida en un gran ejército por causa de nuestra relación. Y si somos hijos de Dios, entonces somos hermanos. No hijos de Dios por todos, pero por regeneración somos hijos de Dios. Somos hijos de Adán por naturaleza, hijos de Dios por nacimiento. Funciona muy bien de esa manera. Y me he fijado en el curso de mi vida, a medida que estoy llegando a ser un hombre viejo, observando cómo funciona eso. Ahora, les estoy diciendo esto por experiencia, y es exactamente con la palabra de Dios. Párrafo 22. En nuestro propio hogar, intenten esto en su hogar, y si alguna vez ha habido un hogar todo confundido y destrozado, tanto como el nuestro, gente de todas partes, de todo el mundo, llegan todo el tiempo entrando y saliendo, día y noche, a todas horas. Y he notado desde hace un tiempo, mi querida y pequeña esposa de 37 años y completamente canosa, ella se ha parado entre el público y yo. Si hay alguna alabanza que se deba dar a la familia Branham, désenla a ella. El teléfono lo vuelve a uno loco día y noche. La casa había estado todo el día llena. Yo salí y mis hijos pequeños, la pequeña Sara y Rebeca, se estaban peleando por un juego de bloques. El pequeño José, el bebé estaba sentado en el piso llorando con toda su fuerza. La esposa en la cocina cubriéndose el rostro con sus manos llorando. Cuando finalmente logré que la casa se vaciara, unos en esta habitación, otros en la otra habitación, unos en el sótano, y yo entré y pensé, oh, qué confusión. Ella me abrazó, dijo, Billy, me estoy volviendo loca. Ella dijo, no he podido darle de cenar a los niños. Párrafo 23. Algunas veces hay maniáticos enfurecidos, entre paréntesis, y lo estoy diciendo con reverencia. Algunas veces un montón de fanáticos corriendo de arriba abajo por la casa diciendo, el Señor dice esto
Y el Señor dice que si yo no soy su administrador, el Señor dice esto. Ahora bien, si el Señor no me hablara al respecto, si Él tuviera algo que decir, pero uno no puede evitarlo, simplemente está en la línea humana. Y ella dijo, los niños no han comido y yo no sé qué hacer. Bueno, yo pensé, ahora bien, solo hay una cosa por hacer. Ahora estoy cansado, pero voy a hacer esto. Ahora bien, Padre Celestial, en mi corazón, tú ayúdame a hacer lo que quieres que yo sea en esta escena. Y yo pensé, ahora bien, si tan solo puedo lograr que ella se tranquilice. Así que dije, cariño, ¿te apresurarías a salir a cenar conmigo? Oh, tendría que limpiar a los niños y esto y aquello. Y uno apenas si podía escucharse pensar. El pequeño José estaba simplemente golpeando el piso tan fuerte como podía hacerlo. Párrafo 24. Así que yo entré y tomé un delantal y me lo puse y empecé a ayudarle. Y yo dije, cariño, ¿sabes algo? Vi el vestido más bonito el otro día y me dieron muchas ganas de comprártelo. Y fue en una cierta ciudad no muy lejos de aquí y vamos a ir por él. Y en todo momento oraba en mi corazón, Padre Celestial, tranquiliza a esta querida mujercita. Y puse mi mano en ella, sin saber ella lo que yo estaba haciendo. Yo decía, sí, cariño, oh, era tan bonito. Oh, Señor, tranquiliza a esta mujercita. Y solo seguía así, ustedes saben, sin que ella lo supiera. ¿Qué estaba haciendo yo? Estaba proyectando, creando una atmósfera diferente. Caminé en el amor de Dios. Tenga compañerismo. Y en unos instantes, ella se tranquilizó. Amén. Y luego cuando se tranquilizó, Sara y Rebeca se dividieron el juego de los bloques. José se consiguió algo con qué jugar y hubo paz en el hogar. ¿Qué fue? Proyectando amor. Ellos eran míos, mis hijos, mi esposa y yo era de Dios. Y luego Dios dando su espíritu y por medio de ese espíritu, con amor hacia mi familia, la gracia soberana entró y tranquilizó la familia. Lo hará, yo sé que lo hará. Párrafo 25. Hace un tiempo me interesó una gran cosa con el señor Krauss de los hombres cristianos del Evangelio Completo. Entre paréntesis, muchos de ustedes lo conocen. Un buen amigo de nuestro más honrado y querido hermano Oral Robert. Y así que cuando el señor Krauss era tan buen amigo de Oral Robert, él dijo, oh, si algo malo me sucede, yo soy amigo de Oral Robert. Así que finalmente un día el señor Krauss desarrolló un problema de riñón. Así que sale a cenar con el hermano Robert. Y el hermano Robert dijo, oh, hermano Krauss, eso es algo mínimo para Dios. Levantó sus manos y el hermano Oral, con esa verdadera, disculpen la expresión, pero fe de bulldog, avienta sus manos sobre él y dice, yo lo reprendo, dijo, hermano Krauss, no se preocupe, usted se va a poner bien. Párrafo 26. Y el hermano Krauss dijo, yo en verdad me sentí bien, pero después de unos días, eso regresó de nuevo. Dijo, fui a ver al hermano Robert otra vez. Y dijo, la misma cosa sucedió. Dijo, luego pensé que yo conocía a William Branham, así que iría con él. Y dijo, él ve visiones, así que me pararé frente a William Branham, entre paréntesis, él es un buen amigo mío. Y luego William Branham me va a poder ayudar. Entonces llamó y se enteró que yo me encontraba en Shreveport, Luisiana. El señor Krauss y su esposa tomaron un vuelo a Shreveport y vinieron a la reunión. Y él dijo, hermano Branham, solo tengo poco tiempo.
Vamos al lado y me gustaría ver lo que el Señor me dirá. Le dije, muy bien, hermano Kraus, vamos al lado. Yo me paré allí por 45 minutos y el Señor no dijo nada. Dije, voy a orar, hermano Kraus. Él dijo, si el Señor le muestra algo, llámeme. Yo oré por él. Él dijo, usted sabe, yo me siento mejor. Creo que el Señor me acaba de sanar sin haberme mostrado algún problema. Dije, bueno, estamos agradecidos con Dios. Párrafo 27. Así que esa noche, siendo un querido amigo del hermano Kraus, oré por él. Continuamente oré. Y unas semanas después, él regresó otra vez. Él dijo, vayamos ante el Señor y veamos lo que Él me dirá. Estoy en una condición muy seria. Me paré como otra hora o más y el Señor nunca dijo nada. Así que entonces él se fue con el doctor. El doctor dijo, es demasiado trabajo para mí. Vaya usted mejor con Mayo. Así que él se fue con Mayo. Mayo lo revisó y él dijo, Señor, usted tiene una oportunidad entre mil de vivir. Eso requiere una operación inmediata. Bueno, él dijo, la tomaré. Y él salió y dijo, yo pensé que si me encontraba cerca de la muerte, me convenía una revisión con Dios. Así que él dijo, Señor, tú sabes que te amo y he tratado con todo mi corazón de apoyar en todo lo que está correcto. Él es un hombre adinerado. Y él dijo, el manufacturado Arados. Quizás ustedes lo conozcan, es de Kansas. Perdón, él manufactura arados. Quizás usted lo conozca, es de Kansas. Párrafo 28. Y él dijo, yo he tratado de vivir correctamente. Y tú lo sabes, Señor, yo te amo. Ahora bien, si tú estás listo para que me vaya a casa, estoy dispuesto. He vivido muchos buenos días y estoy dispuesto a venir. Pero, Señor, si tú puedes usarme, bueno, estoy dispuesto. Él dijo, me he parado ante tu siervo Oral Roberts y William Branham y pareciera como que sus oraciones no tuvieron efecto para sanarme. Y dijo, tal vez es algo que yo he hecho, pero de seguro tú se los hubieras revelado cuando yo me paré ante el discernimiento. Él dijo, pero si es mi tiempo de venir, estoy listo a ir. Y yo te amo, aunque estaré pasando a la sala de operaciones, la única oportunidad que tengo. Y los médicos lo volvieron a revisar y dijeron, señor Kraus, ¿estás seguro que quiere llevarla a cabo? Él dijo, ya he orado y estoy seguro que quiero llevarla a cabo. Párrafo 29. Así que entraron a la sala de operaciones y de lo último que se acuerda que estaba diciendo, Señor, si tú estás listo para mí, yo te amo, Señor. Yo te amo, Señor. Y lo durmieron. Y cuando despertó, todo el cuarto se empezó a iluminar y vio a todos los doctores parados alrededor. Y ellos corrieron hacia él y dijeron, señor Kraus, algo sucedió. Nunca habíamos visto una operación tan perfecta. Y nosotros pensamos que se iba a morir, pero de repente se normalizó. ¿Qué fue eso? Cuando se proyectó el amor divino, la gracia soberana vino a tomar su lugar. Tiene que hacerlo, debe hacerlo. Párrafo 30. Hace unos meses allá en el Viejo México estaba llevando a cabo una reunión y un día, no puedo decir que esto sea verdad, la única cosa que sé es lo que voy a declarar. Había habido un pequeño bebé que había sido rechazado por el doctor para morir el día anterior. Estaba lloviendo. Ellos no estaban sentados en sillas como ustedes. Estaban parados como ovejas en el pastizal, recargados el uno contra el otro. Llegaban a las 9 esa mañana para escucharme predicar a las 9 de la noche.
parados bajo el sol caliente, lisiados, afligidos. Y a medida que yo iba entrando, la noche anterior, el Señor hizo un gran milagro y apilada sobre la plataforma de esa gran arena, estaban montones de ropa vieja sucia, apiladas así de alto, para que yo orara por ellas. Viejos sombreros, chales, mi corazón estaba ardiendo y estaba lloviendo afuera. Todos estábamos al aire libre. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga. La lectura es realmente un privilegio para todos nosotros de lecturar estos gloriosos mensajes. Estamos lecturando Cuando el amor divino se proyecta, mensaje predicado en Lima, Ohio, Estados Unidos, el día 26 de enero del año 1957. Para continuar, hermana Lidia, Dios le bendiga en los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, el amor divino se proyecta del 26 de enero de 1957, párrafo 31. Y luego una pequeña... Y luego una pequeña madre estaba llorando al momento que yo llamé para formar la línea de oración. Y Billy vino a mí y dijo, papi, vas a tener que hacer algo. Dijo, el bebé de una madre murió a las 3 de esta tarde. Ella es una mujercita católica y su bebé está muerto. Y lo tiene tapado. Y dijo, cuando la hermana Espinosa repartió la tarjeta de oración, ella no recibió una, pero ya no hay suficientes mujeres para evitar que la mujer llegue a la plataforma. Ella tiene al bebé y está gritando con todas sus fuerzas. Padre, padre, entre paréntesis, lo cual significa padre. Y miré hacia abajo a través de la larga franja de luces. Y esa mujercita frenética, una bella damita con lágrimas corriendo por sus mejillas y algo enrollado en sus brazos, gritando a voz en cuello. Y le dije al hermano Moore, de pies en la plataforma, uno de los gerentes, le dije... Bajé y oré por el bebé y tal vez eso la consolará. Y el amor de la pequeña madre por ese bebé. Párrafo 32. Y a medida que me daba la vuelta hacia la audiencia para volver a ministrar, miré y sobre la audiencia vi a un pequeño bebé mexicano sentado, balbuceando. El hermano Moore estaba tratando de tranquilizarla, pero eso no satisfacía su pequeño corazón. El amor de una madre estaba siendo proyectado a Dios. Y yo dije, espere un momento, hermano Mori. Y yo bajé y el bebé estaba envuelto en cobija. Yo no podía hablar español ni tampoco entenderlo, pero solo puse mis manos en la pequeña cobija que estaba mojada. Ahora bien, ellos me dicen que el bebé había muerto desde las 3. Yo no sé, no pudiera decirlo. La gente muerta que yo tengo anotada en mi libro es auténtica. Que fueron resucitados por el Señor. El médico lo tiene que decir así, o él de la funeraria. Pero al imponer las manos sobre el bebé, algo dio una patada bajo la cobija. Y el grito que nunca ha escuchado en su vida, que fue el amor divino, había sido proyectado al corazón de Dios de amor. Y la gracia soberana mandó en respuesta a una visión para la sanidad de la criatura, ciertamente. Párrafo 33. Recuerdo una pequeña hora después de eso, como una hora a la... plataforma, vino un pobre anciano mexicano, sus pies estaban arrugados, estaba descalzo, con bigotes canosos en su rostro, su cabello canoso, y estaba ciego, y él vino a mí, entre paréntesis, ellos lo venían guiando, y yo miré y pensé, si mi papá estuviera vivo, hubiera tenido más o menos esa edad. Y él estaba murmurando algo y cuando se acercó a mí, sacó un par de, o un juego de estos rosarios.
Y uno de ellos le dijo a él, el hermano Espinosa, él quería saber en dónde estaba yo. Y así empezó a palpar mi rostro. Yo me quedé quieto y sus viejas débiles manos temblorosas. Y los grandes surcos en su mejilla. Las lágrimas iban abriendo paso por su mejilla. Y yo pensé, ese es el papá de alguien. Ese es el hijo de alguna madre. 34. Y él empezó con su rosario y yo dije, eso no es necesario. Papá, y él empezó a llorar y buscó mi rostro y lo palpó y empezó a arrodillarse. Yo lo volví a levantar y pensé, mira nomás eso. Pues bien, amigos, si ustedes no entran en compañerismo, si algo en ustedes no clama el uno por el otro, si algo no proyecta un amor, ustedes saben, la gente no es tan tonta, pues entienden si uno lo está fingiendo o no. Ellos lo entienden, la vida salvaje lo entiende, así que usted tiene que entrar en ese compañerismo. 38. Y a medida que el anciano, 35, y a medida que el anciano permanecía allí, yo lo miré y mi corazón comenzó a palpitar fuertemente. Y pensé, pobre anciano, la naturaleza ha sido tan cruel contigo. Probablemente nunca te has sentado a comer una comida decente en toda tu vida. Probablemente nunca has tenido un traje de vestir en toda tu vida. Yo coloqué mi pie al lado del pie suyo, me iba a quitar mis zapatos y se los iba a poner en sus pies polvorientos y arrugados, pero me di cuenta que no le quedaría. Con sus hombros mucho más anchos que los míos, tampoco mi saco le quedaría. Así que yo lloré, pensé, oh, y después de todo esto te encuentras sentado en un mundo de oscuridad. No puedes ver a dónde vas. Nunca has tenido un buen traje. Probablemente nunca te has acostado en una buena cama. Nunca has comido un buen plato de comida. Quizás nunca has tenido un buen par de zapatos en tu vida. Y ahora estás en oscuridad. Oh, qué cruel puede ser el diablo. 36. En eso, se estaba proyectando amor para el anciano y mientras ponía mis brazos alrededor de él y lo abrazaba a mi pecho, sin estar esperando una visión, solo manteniéndolo en mi pecho, yo dije, oh Padre, Dios, ten misericordia de este pobre hombre ciego, el papá de alguien, y yo lo escuché a él gritando, gloria a Dios, él se alejó de mí de un brinco. Se frotó los ojos, cayó en el piso. Él me besó la mano, estaba gritando, gloria a Dios. Lo cual significa gloria a Dios y atravesó la plataforma, viendo tan bien como cualquiera en la audiencia. ¿Qué era? Proyectando amor divino. Como resultado, la gracia soberana tomó su lugar. El amor divino solo puede ir tan lejos, pero cuando se mantiene fiel hasta el final, la gracia soberana toma su lugar y produce aquello que el amor no puede llevar a cabo. Oh, amigos, eso es lo que la iglesia necesita. No a una nueva organización, no un montón de cosas fantásticas, no un argumento. No un debate, lo que necesita es un bautismo de amor para amarse unos a otros. No necesita nuevos dones, necesita amor para operar los dones que tiene. Eso es lo que necesita. 37. Esto puede parecer muy extraño y si es así, bueno, nos encontramos de nuevo algún día. La vida animal sabe de amor. Yo lo he observado, siendo un cazador y un hombre del exterior, he observado cómo Dios ha provisto. He visto a un pez con el anzuelo en su boca. No se preocupe de eso. El ácido de su cuerpo en pocos tiempos se lo comerá. He visto a un perro tragarse un hueso. No se preocupe de eso. El ácido de su cuerpo se en
encargará de eso. Dios tiene una manera provista. Hace un tiempo en mi hogar, yo tenía, conseguí una de esas podadoras eléctricas y estaba podando el césped en el patio de la casa pastoral. Y alcanzaba a dar unas dos vueltas y alguien llegaba, se metía por detrás y me cambiaba la ropa. Y salía corriendo y oraba por el enfermo. Y luego tal vez salía y podaba otra vuelta y alguien más llegaba. Ustedes saben, el césped volvía a crecer en el patio de frente antes de llegar otra vez a la parte de atrás. Era muy difícil. 38. Entonces sucedió que me encontraba en el patio trasero en una tarde calurosa de agosto y acababa de dar la vuelta. No había nadie que me pudiera ver y me quité la camiseta. Con mi piel al desnudo de la cintura para arriba, estaba haciendo tanto calor y la máquina de cortar césped caliente y estaba podando por el lugar, cantando, oh, cuánto amo a Jesús, pensando en la bondad del Creador de arriba. Y me encontraba tan envuelto en el espíritu de lo que estaba pensando del Señor. Y me olvidé que en la esquina del cerco estaba un gran nido lleno de avispas. Y moviendo la coladora y cantando con mis ojos cerrados, orando, choqué con el nido de esas avispas. Y de repente, sin pensar, me vi completamente cubierto de avispas. Y ellas le pueden quitar a uno la vida, son unas cosas grandes. Una de ellas te puede tumbar al piso. Miren, quizás esto les pueda parecer solo un poquito ficticio, pero ¿sabían ustedes que la verdad es más extraña que la ficción? Pero algo sucedió. Desearía poder mantenerme de esta manera. 39. ¿Alguna vez ha leído mi libro del maniático que salió allá en Washington? ¿Ha leído eso? Ese maniático corrió hacia la plataforma, un hombre de 270 libras. Entre corchetes son 117 kilogramos o más. Y dijo, voy a quebrar cada hueso de tu cuerpo. Y policías y ministros corrieron por todos lados y me dejaron sola en la plataforma con el maniático. Algo sucedió. Yo pesaba en aquel tiempo 128 libras, entre corchetes 58 kilogramos. Y el maniático se paró de esa manera, sus dientes apretados, sus ojos. Él dijo, tú, serpiente en la hierba, aquí arriba, fingiendo ser un hombre de Dios, dijo, voy a mostrar cuánto hombre de Dios eres. Te voy a romper cada hueso del cuerpo. Y lanzó su puño hacia atrás. Y él muy bien podía ser capaz físicamente de llevar a cabo su amenaza. Algo sucedió. En lugar de despreciar al hombre, yo sentí lástima por él. Pensé, pobre hombre, tú no me tratarías de esa manera. Pues eres un hombre igual que yo. No fuiste hecho para actuar de esa manera. Tú fuiste hecho para amar y para ser un padre para tus hijos y para amarlos y para amar a todos los hombres. Fuiste hecho para ser un hijo de Dios, pero el diablo se ha apoderado de ti. Sentí lástima por el hombre. Y él dijo, se acercó a mí e hizo entre corchete el hermano Brana hace un sonido como escupiendo. Me escupió en la cara, yo lo miré, oh, me ha sucedido con brujos y demás. No se preocupen, si Dios es por vosotros, ¿quién contra vosotros? Párrafo 40, así que yo miré al hombre y pensé, pobre hombre, yo te amo, mi pobre hermano perdido. Nunca dije una palabra y él caminó hacia mí y lanzó hacia atrás su gran puño. Y la muchedumbre sentada sin aliento de los 6,000 que estaban allí adentro y casi tantos así parados en la lluvia. Él hizo para atrás su gran puño. Él acababa de golpear a un predicador. Él había salido de la institución psiquiátrica. Ustedes le pueden preguntar a la policía del lugar.
está en los registros a la fecha. Y él golpeó a un ministro y le quebró las mandíbulas y la clavícula. Entró corriendo y se fue corriendo a la plataforma. Y él dijo, esta noche te voy a quebrar cada hueso del cuerpo. Y yo lo miré, no con odio, pero con amor. Y mientras lo hacía y se dirigía hacia mí, algo dentro de mí dijo, pero esta noche caerá sobre mis pies. Caer sobre sus pies. Él dijo, voy a mostrarle, serpiente en la hierba abajo, los pies de quien caeré. Y corrió hacia mí e hizo para atrás su gran puño para golpearme. Yo dije, Satanás, sal del hombre, y sus ojos se le saltaron. Hizo su cabeza hacia atrás y cayó y me aprisionó los pies contra el piso. La policía lo tuvo que rodar fuera de mis pies. Oh, eso es amor. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Lidia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, cuando el amor divino se proyecta. Continúe, hermana Violeta. Dios le bendiga en los párrafos 41 al 50. Dios les bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, no tengo el nombre. El amor divino. El amor divino se proyecta. Cuando el amor divino se proyecta. Párrafo 41. Cuando esas avispas me tenían cubierto, yo sabía que en unos cuantos minutos sería aguijoneado hasta morir. En lugar de correr y tener miedo, solamente hay dos elementos que los pueden encontrar, que controlar a usted, es la fe o la duda. Y esa es la duda, y eso es la duda acompaña. El temor acompañará a la duda. Así que si usted está, Jesús dijo, no temáis, no tengan miedo. Dios guarda su palabra. No importa lo que, en qué condición se encuentran ustedes. Esta noche, Dios guarda su palabra para ir cerrando en unos momentos. Escuchen con atención. ¿Qué sucedió? Yo amé a esas pequeñitas. Eso parece extraño, pero así fue. Aquí está, porque yo les hablé. Ahora bien, yo no digo que ellas me hayan entendido, pero alguien me entendió, porque yo dije, pequeñas criaturas de Dios, yo interrumpí. Ustedes estaban dormidas, yo las interrumpí. Pero yo soy un siervo del creador de ustedes y sus hijos enfermos están en mi casa para que se oren por ellos. Y yo estaba podando el césped y lamento haberlos perturbado, criaturas de Dios. Ahora, en el nombre de Jesucristo, el creador de ustedes, mi Señor, regresen a prisa a su casa y yo ya no las molestaré más. Cuando yo me encontré con ustedes en el juicio, pedimos mil disculpas a los oyentes, creo que tuvo algún inconveniente con el internet. Voy a lecturar a continuación de este párrafo 41. Y cuando yo me encontré con ustedes en el juicio, esas avispas arremolineándose
Sobre mí aún no me habían tocado y ellas se alinearon en una sola línea y se fueron directamente de regreso a su nido. Se proyectó amor y la gracia soberana tomó su lugar. Párrafo 42. Por 7 años fui guardabosques en Indiana. Un día mientras estaba colocando unos peces en el agua, yo no sé por qué estoy diciendo estas cosas, pero al cruzar un campo donde un gran toro acababa de matar a un hombre de color y pertenecía al pastizal del señor Gurney, allá arriba en Shreveport, Indiana, yo olvidé que el toro estaba allá, puesto que había señalamientos alrededor, no entrar. Pero yo tenía una pequeña pistola que se suponía había haber traído, y yo la arrojé en el carro, y estaba cruzando el campo por una colina para orar por un hombre enfermo que yo conocía. Y yo iba caminando por el campo sin fijarme, y de repente de un montón de arbustos brincó este gran asesino, y él me miró, soltó un rugido, agachó la cabeza y encajó sus cuernos en la tierra y los hizo para atrás. Inmediatamente busqué mi pistola, estaba en el carro, allí estaba yo solo. La cerca estaba como a unas 250 yardas, entre corchete 228 metros. El toro estaba a 30 yardas, 27 metros. No había árboles ni nada. Yo dije, bueno, este es el fin. Dije, yo no deseo morir como un cobarde, pero me pararé y moriré como un cristiano debe morir. Y al estarme considerando a mí mismo y ese gran tipo se dio la vuelta, yo sabía que debía ser la muerte, el ser corneado hasta morir en unos cuantos momentos. Oh, él era más que un contrincante para mi fuerza. Párrafo 43. Y estoy agradecido que no traía la pistola porque algo sucedió. Oh, disculpen mi emoción, pero algo sucedió. El amor descendió. Ahora bien, esto pudiera parecer extraño, pero es la verdad. Yo le hablé a ese toro. Dije, yo te molesté, pero soy un siervo de tu creador. Voy de camino a orar por mi hermano enfermo. Lamento haberte molestado. Ahora, no me lastimarás porque yo te amo. ¿Y cómo puedes lastimarme cuando yo te amo? Párrafo 44. Y aquí venía él. Yo no tenía más miedo de ese animal del que tengo de mis hermanos que están sentados aquí. Él se dejó venir y yo solo me quedé allí y dije, yo te amo porque Dios te creó. Yo te molesté y lo siento. Y a medida que se acercaba a mí, yo me quedé quieto y él llegó a unos 10 pies, 3 metros entre corchetes. Él aventó sus patas y se detuvo y se miraba tan agotado. Él miró para este lado y para el otro lado. Yo dije, en el nombre del Señor Jesús, criatura de la creación de Dios, ve y acuéstate. Y Dios siendo mi testigo, ese toro se dio la vuelta y se acostó. Y yo pensé, caminando a 5 pies, 4.5 metros de él, ¿qué fue? La muerte estaba a la mano. El amor se proyectó y la gracia soberana detuvo al toro. Párrafo 45. ¿Quién no ha leído la historia de la zarigüeya? Mientras termino, ha recorrido el mundo. El verano pasado, Leo y Jenny, que están aquí sentados, mis dos muchachos que llevan las cintas, el hermano y la hermana Wu se sientan allá. Leo y Jenny son dos buenos muchachos que salen conmigo a las reuniones. Uno de familia católica y el otro había formado su pequeño FBI por su cuenta. Ellos me iban a investigar y lo hicieron y después entonces han andado conmigo llegando grabadoras y son unos buenos muchachos cristianos y cuando lo hicieron estaban ellos sentados en el porche y yo les llamó mis estudiantes y yo les estaba enseñando del amor de Dios. El señor Wood y la señora Wood era de la iglesia de Dios y el señor Wood era un testigo de Jehová. Y ellos tenían a un niño lisiado que tenía su pierna encogida. Y ellos vinieron a la reunión en Luzville, y vieron al señor haciendo la obra. El señor Wood, un contratista bien conocido de la parte norte de Kentucky, él dijo, aunque haya sido un testigo de Jehová, pero eso es de Dios. Así que él se va a Houston, Texas, a la siguiente reunión. Y allí fue donde el ángel del Señor bajó y se le tomó la fotografía. El señor Wood y la señora Wood estuvieron presentes para ver. Párrafo 46. Yo fui al extranjero a Suecia. En mi camino de regreso, inicié mi reunión en Ohio, Cleveland, Joya,
Esa noche ellos vinieron a la reunión sentados en la parte de atrás y estaban sentados orando, y mientras que yo estaba en la plataforma, el Espíritu Santo me hizo dar la vuelta a la fe de ellos y dijo algo, tal vez no en estas palabras, pero concerniente a este asunto. La dama y el hombre y el niño pequeño que están sentados en la parte de atrás, él es un contratista de Kentucky y tienen a un niño pequeño que está lisiado con parálisis, que tiene sus piernas encogidas. Pero así dice el Señor, él está sanado. Ellos no sabían qué decir. Después de un momento dijeron, David, levántate. Y David estaba tan normal como cualquier otro niño, amor proyectado. Él dejó ser contratista. Vendió y compró un lugarcito al lado de mi casa. Es mi vecino. La señora Wood es una clase de veterinaria. Ella ama a los animales y el exterior. Una dama muy fina. Y su gente es metodista, creo. Párrafo 47. Esa mañana les estaba enseñando a los muchachos sobre el amor. Ahora, atentamente, antes de terminar, vi que venía por el camino y vi que rodaba y se caía un pequeño objeto a medida que veía que venía por el camino. Y me fijé y eran como las, me supongo, las 10 en punto, muchachos. Y lo que era, era una zarigüeya. Ustedes saben cómo son las zarigüeyas aquí arriba. Ahora, cualquiera que conoce la vida salvaje sabe que las zarigüeyas viajan de noche, son ciegas durante el día. Así que aquí se encontraba esta zarigüeya viajando de día y subió por donde no había cercas, a 2 o 3 casas, viniendo del bosque como a unas 500 yardas, entre corchetes 457 metros de la carretera. Venía por el carril. Y mi casa está cercada con una cerca de rocas. Y cuando la zarigüeya se emparejó con mi casa, dio la vuelta y se metió. Y yo miré y dije, allí está una zarigüeya y algo ha sucedido. Tal vez no, tal vez tiene rabia. Y miren cómo está actuando, cayéndose, rodando, peleando, tratando de entrar. Párrafo 48. Y el señor Wood había estado rastrillando el patio y tenía un rastrillo colocado allí y le dije a los muchachos, vengan para acá, solo un momento. Y yo corrí y tomé el rastrillo y se lo arrojé a la zarigüeya. En ese llegó el lechero y el señor Gilmore y estábamos viendo a la zarigüeya y yo dije, debe tener rabia. Oh, yo dije, no, miren. Oh, disculpen esto, pero tenían gusanos por toda la pierna con moscas. Los perros la habían mordido o la había atropellado un carro y molido a pedazos. Oh, yo dije, miren cómo está hinchada esa gran pierna así de grande y la otra. Y yo dije, se está muriendo. Y mientras sostenía el rastrillo sobre la zarigüeya, para mi sorpresa, una zarigüeya y un canguro con los únicos animales que cargan a sus bebés en una bolsa. Y su bolsa se relajó. Y tenía 9 bebés de bebés pequeñitos, desnudos. Y yo dije, vengan muchachos, los enseñaré más de la Biblia. Dije, tal vez la zarigüeya entró. Párrafo 49. Un día antes había acontecido que una muy fina y hermosa joven de color de nuestra ciudad que había tenido un bebé ilegítimo y lo había envuelto en una cobija y sofocado hasta morir y se lo había llevado a un taxi al río y lo arrojó al río. Y estábamos hablando de eso. Así que yo dije, esa hermosa joven no era una madre como lo es esa zarigüeya. No porque ella haya sido una muchacha de color, no. Las muchachas blancas, las muchachas cafés, amarillas, todas hacen lo mismo sin Cristo. Pero yo dije, la moral de esta zarigüeya es mejor que la moral de aquella mujer porque aquella mujer no quería a su bebé y la quitó la vida. La policía la metió en la cárcel, pero yo dije, a esta vieja madre zarigüeya no le quedan ni 30 minutos de vida. Y ella estaba mordiendo el rastrillo, puesto que era todo lo que podía hacer. Normalmente cuando uno los toca, entre paréntesis, lo que llaman jugar a ser zarigüeya, ellas se dejan caer, pero ella se estaba abriendo paso a alguna parte. Y dije, ella está mordiendo este rastrillo y está tan frenética. Pero ella es una verdadera madre. Ella dará sus últimos 30 minutos de vida peleando por sus bebés. Yo dije, ese es el amor de madre. Ella ama a sus bebés. Párrafo 50. Por último, yo levanté el rastrillo y la zarigüeya se fue rodando y se fue directamente hasta mi puerta. Allí
Ella se cayó y, exhausta, dije, está muerta. Y fui hasta ella y fui hasta allá y le di un punzón con el rastrillo, pero vi que no estaba muerta. Ella todavía podía pequeños gruñidos al lado, y miré su pierna toda expandida y esos pequeños bebés amamantándose de esa pobre madre moribunda. Y luego el señor y la señora Wood llegaron, y la señora Wood, quien es una querida dulce mujer cristiana, pero según su entendimiento, siendo una clase de veterinaria, ella dijo, hermano Branham, mate a la zarigüeya y libérele de su miseria. Y dijo, los pequeñitos tienen la boca redonda. Ellos no pueden tomar de una botella y de todas maneras están muy pequeños. Solo tienen unas cuantas horas de nacidos. Así que usted tendrá que tomar a los pequeñitos y matarlos. Oh, yo pensé, no puedo hacer eso. Yo dije simplemente, no puedo. Oh, dije ella, hermano Branham, no va a dejar que esa pobre cosa permanezca allí de esa manera y que esas pequeñas zarigüeyas amamanten así esa leche de esa madre muerta. Morirán de una muerte horrible. Amén, mis amados hermanos, Dios le bendiga. Continúa en los párrafos 51. Hermana Narcisa, por favor, párrafo 51 al 60. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuamos con el mensaje, cuando el amor divino se proyecta, dedicado el 26 de enero de 1957. Párrafo 51. Miren, una mujer tenía razón, pero algo dentro de mí no lo permitía. Ella dijo, pues, usted es un cazador. Vaya por su pistola y dispárele. Yo dije, soy un cazador, pero no un asesino. Dije, pero yo no puedo hacerlo. Ella dijo, deje que van. Ese es su querido esposo, mi amigo. Dijo, deje que él la mate. Yo dije, no puedo. Dijo, ¿quiere decir que lo va a dejar que ese pobre animal permanezca en ese sol caliente y que esos pequeñitos se quemen con sus pequeños cuerpos desnudos que reciben los rayos directos del sol hoy? Y ella acostada allí gimiendo, inhalando, muriendo. Párrafo 52. Parecía la cosa más humana por hacer, pero yo simplemente no podía hacerlo. Hablé con Leo y Gene. Después ellos se fueron. Durante todo el día ella permaneció allí. Me fui. Las pequeñas zarigüeyas todavía trataban de amamantar. Esa noche el señor Wood vino y dijo, ahora, hermano Branham, usted ha estado ocupado todo el día. Usted simplemente tiene que dejar todo tranquilo. Venga, lo voy a llevar a un pequeño paseo. Fuimos por la esposa y salimos a conducir. Y me encontré a un pequeño perro tirado a un lado del camino, con sarna, comido, mordido por las pulgas. Y yo lo levanté al punto que las pulgas estaban corriendo por mis manos. Y mi esposa dijo, Billy, ¿no te irás a llevar eso? Yo dije, pero cariño, es solo un pequeñito. Alguien lo abandonó porque tiene sarna. Yo dije, él tiene derecho de vivir. Y me lo llevé a casa, lo lavé, le di unas dosis, oré por él. Él es un buen y gran perro collie. Párrafo 53. Cuando yo regresé aproximadamente a las 11, allí estaba la vieja zarigüeya desparramada. El hermano Wood dijo, bueno, ahora ella se ha ido y los pequeñitos seguían amamantando. Yo dije, bueno, tal vez sí. Dijo, ¿por qué no la matas, Billy? Le respondí, simplemente no puedo. Así que mi hijo llegó como a medianoche del río, pescando, y allí yacía la vieja zarigüeya, aún acostada allí. Toda la noche pensé en esa zarigüeya, simplemente no podía sacarlo de mi mente.
y a la siguiente mañana temprano me levanté, fui afuera y cuando salí, allí estaba la vieja zarigüeya. El señor Wood me dijo esa noche: usted sabe, hermano Branham, si esa zarigüeya se iba a mover en algún momento, lo hubiera hecho cuando se metió el sol. Dijo: usted ha puesto trampas y cazado lo suficiente para saber eso. Yo dije: eso es correcto. Párrafo 54. Y a la siguiente mañana salí y yo tengo una niñita que vio su primera visión recientemente. Una pequeña niña de 11 años de edad. Ella salió al porche, la pequeña Rebeca, y ella vio eso y comenzó a llorar. Ella dijo: papi, esa es una verdadera madre, ¿no es así? Le dije: sí, yo la pateé con mi pie. Tenía rocío por toda ella y las moscas todavía en ella. Dijo: papi, ¿qué vas a hacer con esa madre zarigüeya? Yo dije: querida, papi no lo sabe. Ella dijo: ¿la vas a matar, papi? Y le dije: papi no puede hacerlo, cariño. Yo dije: querida, te levantaste demasiado temprano. Solo traía sus pequeñas pijamas. Le dije: entra y acuéstate con mami en la cama. Así que la apuré para que se fuera al cuarto. Y yo me fui al cuarto de estudio y me senté y pensé: oh Dios, ¿cómo ha sufrido esa pobre madre zarigüeya? ¿Cómo ha de amar a esos bebés? Y mientras estaba sentado allí pensé: bueno, espero no tener que verla muerta. Párrafo 55. Y a medida que estaba sentado allí, algo me dijo: ayer estabas predicando sobre ella, la usaste como tu texto. Yo dije: eso es correcto. Tú dijiste que ella era una madre verdadera. Dije: eso es correcto. Dijo: yo la mandé a tu puerta y ella ha estado en tu puerta como una dama por 24 horas, esperando su turno para que se ore por ella. Y tú no has dicho ni una palabra. Yo dije: bueno, yo no. Dije: ¿con quién estoy hablando? ¿Me estoy hablando a mí mismo? Yo di un brinco. Pensé: oh, ¿eres tú, Dios? Párrafo 56. Y yo salí al porche y la pequeña Rebeca estaba parada allí mirando, aún a las madres zarigüeya. Había salido de la casa. Yo me dirigí a la zarigüeya. Dije: Dios, yo sé que tú conoces cada flor. Tú conoces cada gorrión. Y siendo que esta gran cosa horrible sucedió en la maternidad, en esta joven mujer, en esta bella joven que mató a su bebé, y tú querías mostrar que puedes aún guiar a los animales, y ella vino y ha permitido y ha permanecido en mi puerta, esperando el turno para que se ore por ella. Yo dije: lo siento, Dios, que yo hice eso. Dije: yo no lo sabía, Dios, yo lo hubiera hecho. Pero dije: si es tu divina providencia que has procurado esto y quieres que yo ore por la zarigüeya, esto lo hago en el nombre de Cristo. Ayúdala, Padre. Su amor por sus bebés ha sido tan grande. Yo pensé: oh Dios, ¿harás esto? Y cuando yo dije eso, párrafo 57. Ahora bien, pudiera parecer extraño. Ha recorrido todo él. Tengo cartas de África, de India, de todo el mundo con respecto a esto. La prensa asociada, creo, lo captó, y esa vieja madre zarigüeya se levantó, metió a sus pequeñitos en su bolsa, caminó por el carril tan normal como cualquier otra zarigüeya pudiera caminar, con su cola de rata enganchada, llegó hasta la puerta y volteó como para decir: gracias, amable señor, y cruzó la calle y se fue al bosque. Y hasta donde yo sé, ella es feliz con sus bebés esta noche. Si Dios pudo pensar eso de una zarigüeya, ¿cuánto más puede Él pensar en usted cuando el amor de usted se produce y se proyecta al corazón del Dios viviente? Y Dios, solo por instinto, esa zarigüeya no tenía alma. Era un tonto animal, y si eso pudo hacerse de esa manera por el instinto, y el Espíritu Santo pudo guiar a una vieja madre zarigüeya allá,
sabiendo que él me haría orar por esa zarigüeya y su vida sería perdonada. ¿Cuánto más es usted que una zarigüeya? Párrafo 58. ¿Por qué ha venido aquí para que se ore por usted? ¿En dónde está parada su alma con Dios? Es mi pregunta. Inclinemos nuestro rostro solo un momento. Hable extensamente. Yo no sé por qué. Ustedes son tan lindos y yo sé que un día después de mañana tal vez tendremos que separarnos por millas. Mientras estamos sentados con nuestros rostros inclinados, me pregunto a medida que les hago esta pregunta. Sí, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Me pregunto, ¿han apreciado eso en tal medida que ustedes han aceptado su don para ustedes de vida eterna? Ahora, sean honestos. Cada rostro inclinado, cada ojo cerrado, ¿ha estado extrañamente pensando en algo? Oh, yo solo he sido miembro de iglesia. Nunca he recibido su amor para mí, para hacer de mi vida lo que debería de ser. Me gustaría tenerlo. Quiero que Dios venga a mí esta noche y me llene con el espíritu, con su espíritu, y perdone mis pecados. ¿Podrían solo levantar su mano a Dios mientras todo rostro está inclinado? ¿Lo hará? Dios le bendiga. Dios le bendiga, dama. Dios le bendiga. A usted, señor. A usted, señor. Oh, vaya. Dios le bendiga, dama. A usted y a usted, hermano. Y a usted, hermano. Y a usted, hermana. A usted, hermano. A usted. Párrafo 59. Oh, están por todo el edificio. Dios le bendiga a mi hermano. Dios le bendiga a mi hermana. Allá arriba en los balcones. Ahora. ¿Cuántos de los que están allá arriba dirán, hermano Brandon, voy a ser honesto con Dios? Algo le habló a mi corazón desde que he estado aquí sentado. Realmente no soy todo lo que podía ser. Dios le bendiga, hermano. Ahora yo levanto mi mano. Dios le bendiga, dama. Dios le bendiga, dama. Dios le bendiga, hijito. Oh, vaya. Dios le bendiga, niñita. Dios le bendiga, dama. Dios le bendiga. Dios le bendiga allá arriba. Yo. Dios le bendiga a mi hermano. Dios le bendiga a mi hermano. Párrafo 60. De alguna manera, hermano Branham, muy dentro de mi corazón, Dios le bendiga, hermana. Yo me he estado sintiendo extrañamente cálido, pero hay algo que me ha estado haciendo falta. Yo quiero que Dios le llene ahora mismo con su amor. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga. Dios le bendiga y a ustedes. Y a usted, oh vaya, por todos lados. Yo quiero a Dios ahora mismo en su misericordia, porque estoy enamorado de Él. Yo quiero que Él me dé tal amor divino, que la gracia soberana mandará en respuesta al Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo sobre mí, para hacerme una persona diferente. ¿Cuántos de los que están aquí ya han aceptado a Cristo, que nunca han sido llenos con el Espíritu Santo, y ustedes quieren amar a Dios tanto que Él los llenará con el Espíritu Santo? ¿Levantarían sus manos? Oh, por todo el edificio, por todas partes, donde al menos 200 o 650 más. Donde al menos 200 o 6 o 150 más pecadores levantaron su mano. Uno, 200 o 300 o más gente buscando el bautismo del Espíritu Santo. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje. Cuando el amor divino se proyecta, mensaje predicado en Lima, Ohio, Estados Unidos, el día 26 de enero del año 1957. Para continuar, hermana Sarita, por favor, Dios le bendiga. Claro y fuerte, párrafo 61. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje. Cuando el amor, divino se proyecta. Párrafo 61. Si Dios pensó tanto así de una pobre vieja madre zarigüeya,
cuanto más él los ama a ustedes. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Usted dice, hermano Branham, ¿qué significará si yo levanto mi mano? Es la diferencia entre la vida y la muerte para usted. ¿O es solo una cosita? Yo sé también lo es Juan 3:16, pero es la diferencia entre la vida y la muerte. Eso es lo que significa. Dios les bendiga, hermanos. Jesús dijo en San Juan 5:24, el que oye mis palabras y cree en el que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá a juicio, más ha pasado de muerte a vida. ¿Habrá otro que está fuera de Cristo que no ha levantado la levantará ahora y dirá recuérdeme a mi Dios, aquí estoy arriba en el blanco. Dios le bendiga. Señor, a usted eso es bueno. Habrá otro de seguro en alguna parte fuera de Cristo. Dios le bendiga, Señor, y Señor Dios, de su mano Dios le bendiga, mamita. O es una cosa real el reconocer que el Dios viviente está presente ahora para hacer por usted aquellas cosas que usted no puede hacer por sí ahora para hacer por usted aquella usted no puede hacer por sí mismo. Dios le bendiga, Señor. Eso sí significa la diferencia entre la vida y la muerte para usted.
Dios te bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Sarita. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando Cuando el amor divino se proyecta, mensaje predicado en Lima, Ohio, Estados Unidos, el día 26 de enero del año 1957. A continuación, hermano Israel, Dios le bendiga, los párrafos 62 al 65. Dios bendiga, hermano. Continuamos con el mensaje Cuando el amor divino se proyecta, de párrafo 62. Alguien en el piso de abajo, otra vez, que dirá: acuérdate de mí, Dios, estoy levantando mi mano, no tanto para que no, para que la vea el hermano Branham, pero quiero que tú me veas, Dios. Dios lo bendiga ya, recargado contra la pared. Dios le bendiga, dama de color. Yo la veo. Dios le bendiga. Dios le bendiga, señor. Por los pasillos de exterior y por los corredores. Allá arriba. No pudiera entrar. Podría levantar su mano y decir: recuérdeme a mí. Dios le bendiga, hombre. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Palabras no claras. Por este otro corredor y por este otro lado. Podría decir: Dios, acuérdate de mí, quiero ser recordado, Señor, y esta noche estoy levantando mi mano como señal de que yo ahora creo y acepto el amor de Dios. Si usted pertenece a la iglesia, usted es un miembro de la iglesia, eso está bien, pero yo quiero que usted sea un cristiano, más un miembro de la iglesia. Muy bien, ¿hay alguien más antes de que oremos? Dios le bendiga a este muchachito sentado aquí. Dios le bendiga, pequeño. Palabras no claras. Allá arriba. Oh, seguro solo otro que se arrepentirá. Dios le bendiga, hijito. Parado allá, en un niñito como de 10 años de edad. La Biblia dice: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Dios le bendiga a mi hermano. Parado allá. Ciertamente he sido conmovido extrañamente en mi corazón, hermano Branham. Algo vino a mí y dijo: arréglalo ahora mismo. Yo soy el amor de Dios que está tocando tu corazón. Yo quiero entrar esa noche. Yo te amé de tal manera que di lo mejor que tenía. Ahora, ¿me darás tu vida? Sé lo que es palabras no claras. Hacer con ella, destruirla, no resucitarla de nuevo. Cuando el frío invierno termina, usted llega a este, palabras no claras, usted regresa como un hombre nuevo, un hombre joven, una mujer joven, y por siempre, de esa manera, no más vejez y arrugas, cabello canoso, cuerpos agotados, enfermedad, o lo molestará en la reunión. Usted será mortal, hecho en su semejanza. Usted puede elegir en esta noche. Muy bien, mientras inclinamos nuestros rostros, si la misma hermana que está en el piano, oh Dios, esta es la hora, este es el tiempo, porque donde se levantaron muchas manos, ellos son sinceros, ellos y tú, como siervo, estoy intercediendo. Amén, por amén, ellos. Hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Para recordar, estamos lecturando Cuando el amor divino se proyecta, mensaje predicado el día 26 de enero del año 1957. Continuamos con la lectura de este mensaje. Hermana Rosalia, Dios le bendiga, párrafo 66 al 74. Amén, hermano, Dios le bendiga. ¿Sí me escucha, hermana? Afirmativo, prosiga. Continuando con el mensaje Cuando el amor divino se proyecta, párrafo 66. Oh Dios, esta es la hora, este es el tiempo que por donde se levantaron muchas manos. Ellos son sinceros, Señor, y yo como tu siervo estoy intercediendo por ellos. Estoy pidiendo misericordia, concédelo, Dios, y que todos puedan ser salvos y llenos con el Espíritu Santo, y que el amor de Dios que es derramado por el Espíritu Santo llene cada corazón, y que puedan salir de este edificio con todos sus rencores y sus diferencias erradicadas. Nosotros sabemos que el pecado es negro y oscuro, pero las partes más extremas de los pecados solo pueden ser una gota,
como si cayera de un gotero de tinta a una gran tina de cloro. Trate de encontrarla de nuevo. Oh, no se puede encontrar. Cuando la tinta cae en el cloro, la tinta se convierte en cloro. Y cuando la injusticia del pecador penitente cae en la sangre del justo, ellos se vuelven la justicia de Dios. Jesús, en esto te tomamos por tu palabra. Tu palabra es por siempre verdad. Cuando tú dijiste, el que oye mi palabra y cree el que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Y yo oro, tan solo como un siervo puede hacerlo, por cada mano que se levantó, tú conociendo su corazón, les darás la mera satisfacción de cada necesidad que ellos tienen. Párrafo 67. Tal vez nunca les estrecharé la mano aún en esta tierra, pero cuando todo de la vida haya terminado, y algún día cuando nos reunamos al final del día y la gran cena de las bodas esté lista, y veamos a los redimidos de todas las edades alrededor de la mesa, y a medida que nos vemos uno al otro a través de la mesa, una pequeña lágrima correrá por nuestras mejillas cuando veamos a nuestros amigos que cruzaron seguros al otro lado. Después el rey saldrá y enjugará todas las lágrimas de nuestros ojos, diciendo, no llores, todo ha terminado. Entra al gozo del Señor que ha sido preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. Dios, concede que cada persona en la presencia divina esta noche esté entonces en la divina presencia. Si hemos hallado gracia en tus ojos, te ofrecemos esta oración en su favor. En el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Párrafo 68. No es mi intención ser un bebé, el llorar, pero hay algo sobre el Espíritu Santo que solo te hace no llorar por tristezas, pero por alegría. Algo simplemente sale a raudales. Piensen cómo los ángeles se han de estar regocijando ahora mismo. ¿Cuántos se sienten muy, muy bien en su alma? ¿Levantarían solo sus manos a Dios? Oh, vaya, me pregunto si pudiéramos cantar solo una vez más así como lo hicimos anoche. Yo le alabaré. ¿Nos pudiera dar un acorde, hermana, por favor, todos juntos ahora? Alguien me ayude aquí. Yo no soy un cantante. Y si alguien me pudiera ayudar a dirigir los cantos o el doctor Bailey, ¿podría usted? Mientras cantamos, yo le alabaré, alabar al Cordero por pecadores inmolados. Denle gloria a todo pueblo porque su sangre ha lavado toda mancha. Levantemos nuestras manos mientras lo cantamos todos ahora. Yo le alabaré, alabar al Cordero por pecadores inmolados. Denle gloria a todo pueblo porque su sangre ha lavado toda mancha. Oh, ¿no es hermoso? Hagámoslo una vez. Vengan todos. Yo le alabaré, alabad al Cordero por pecadores inmolados. Denle gloria a todo pueblo porque su sangre ha lavado toda mancha. Párrafo 69. Oh, solo alcance a alguien y salude a alguien que esté sentado a su lado y diga, gloria a Dios. Todos ustedes metodistas y bautistas y del evangelio completo, y todos juntos, solo salúdense. Oh, ¿no es admirable? ¿Qué tan bueno es ser un cristiano? Oh, ¿no es él maravilloso? Ahora, amigos, solo es un poquito tarde y vamos a pedirle quizás a algunos de ustedes que se tengan que ir y vamos a dejar que ellos sean despedidos mientras llamamos la línea de oración. Y ahora, esta noche vamos a intentar algo nuevo que no he hecho por mucho tiempo. El doctor Bailey va a tomar el micrófono y se va a ir a la esquina y se va a encontrar con la gente y llamará a los que son. Y yo voy a intentar, sin el discernimiento, si el Espíritu Santo me lo permite, de orar e imponer las manos sobre aquellos que se tienen que ir. Párrafo 70. Ahora bien, mañana en la mañana vayan ustedes a su iglesia. Y si están de visita aquí, vayan a una de estas buenas iglesias de alrededor. El pastor estará contento de verles. Vayan y estrechen su mano. Díganle que ustedes han estado aquí en la reunión. Denle una invitación de corazón para la reunión de mañana en la tarde. Si se encuentran en Spencerville, hay una iglesia metodista en el lugar. Un hermano de color tiene una iglesia metodista.
y estoy seguro que estará feliz de verles. El hombre normalmente se sienta por aquí, un excelente hombre. Me imagino que él no está aquí esta noche, pero ha estado cada noche. Y luego hay otras iglesias alrededor. Y mañana en la mañana, si quieren venir a la primera iglesia bautista, yo estaré hablando de 10 a 11. Y luego mañana por la tarde a las 2:30, de regreso en el edificio para el servicio, el mensaje. Y mañana en la noche será un servicio de sanidad de la manera normal. Y esta noche vamos a tratar de pasar las emergencias por medio de la oración e imposición de manos sobre ellos. Párrafo 71. Ahora, ¿en dónde está Billy? ¿Cuál es la de la emergencia? ¿La Y? Hay una Y o Y para emergencia. Usted tiene una tarjeta con la Y escrita. ¿Cuántas son? De la 1 a la 50. Solo comencemos con la 1. ¿Y quién tiene la Y número 1? ¿Podría levantar la mano? La dama allá, número 1, número 2, número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Viene siendo la Y 1 al 10. Párense por aquí si pueden. Muy bien. Y ahora vamos a orar. Les voy a pedir una cosa. La gente que acaba de venir a Cristo podría hacer esto. Hagan esto. Mañana por la mañana, si viven por aquí en el vecindario, vayan a una buena iglesia y digan: pastor, quiero unirme a su iglesia. Quiero ser bautizado. Quiero poner mi membresía aquí. Ahora bien, hay una iglesia que está aquí cooperando. Se llama Iglesia Cuadrangular. Hay una que se llama la Iglesia de Dios, el hermano Baile. ¿Lo anunció? Muy bien. Encuentren su lugar y tomen. En una ocasión en la reservación india, nuestra hermana vaya en el nombre de Cristo, párrafo 72. Ahora, con sus rostros inclinados solo por un momento, ¿cuál era su condición, hermana? Oh, la garganta. Yo honestamente no veo ninguna diferencia. Quiero que se fijen en un crecimiento, un pequeño nódulo que tenía aquí mismo, en esta pequeña vena que está en su garganta aquí mismo. Ha sido quitado por el Señor Jesús en este instante. Un pequeño nódulo, como de este tamaño, pegado en su garganta, ha sido quitado por nuestro Señor. Démosle a él alabanza y diga: gracias, Señor, gloria a Dios. O embolia. Ahora, Señor, sabemos que solo Dios puede hacer esto. Y yo sé que él sí murió con ese propósito. Y ahora yo, el ángel del Señor me envió para orar por los enfermos. Eso yo sé. Y me dijo que si conseguía que la gente creyera y fuera sincera, que él sanaría a los enfermos. No porque yo estaría orando, sino porque su palabra se cumpliría. Ahora, ¿le dará a él la alabanza si él lo sana? ¿Le dará toda la gloria a él por eso? Oro que lo conceda. Ahora, ¿es él? ¿Ha estado en las noches anteriores? ¿Esta es su primera vez? ¿Usted nunca ha visto las visiones del Señor obrar? Párrafo 73. Ahora, le voy a pedir a cada uno que incline sus rostros para este hombre paralizado con la embolia. Que ustedes oren con todo el corazón junto conmigo, que juntas nuestras oraciones puedan ayudar a este pobre hermano querido. Usted es un cristiano. Ahora, bondadoso Padre Celestial, estamos tan enamorados de ti. Sabemos que tú tienes todo el poder en los cielos y la tierra. Y estoy pensando en este querido hombre parado aquí arrastrando su pie y con su brazo colgando, balanceándose a un lado. Satanás ha determinado afligirlo y detenerlo, y estamos orando con todo nuestro corazón, pidiendo que el amor que está en nuestros corazones por él sea proyectado a tu trono, y que allí la gracia soberana de Cristo responda y toque este cuerpo y le quite esta embolia. Oh bendito Salvador, que nuestra fe esté fuerte y que nuestro hermano se recupere en el nombre de Jesús, lo pedimos. 74 por último. Y ahora le voy a pedir a la audiencia, si ellos solo mantienen sus rostros inclinados, solo un momento, por favor, no miren, porque al hacerlo ustedes interfieren solo un poquito. ¿Podrían solo mantener sus rostros inclinados? No sé si Dios tocará al hombre, yo no sé, solo te lo estoy pidiendo, y por favor ahora, si escuchan mi voz, mantengan sus rostros inclinados. Ahora les voy a pedir que levanten su mano.
lo hubiera podido hacer. Muy bien, pueden levantar su rostro. A él se le cayó el sombrero, sus manos están levantadas, sus pies están sueltos y Dios ha sanado al hombre. Camine por este lado, puede bajar de la plataforma feliz. Camine como un hombre joven. Digamos, gloria a Dios. Aquí está la dama con los aparatos ortopédicos. Se los acaba de quitar. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Digamos una oración, oren una oración a Dios de gratitud. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo te damos la alabanza. Gracias por todo lo que tú has hecho. Tú eres el Cristo vivo y te pedimos tus bendiciones eternas sobre aquellos que están esperando. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén, hermano, Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura para concluir este glorioso mensaje. Cuando el amor divino se proyecta, mensaje predicado en Lima, Ohio, Estados Unidos, mensaje el día 26 de enero del año 1957. Tenga el privilegio, hermana Erika, por favor, en los párrafos 75 al 82. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, cuando el amor divino se proyecta. Párrafo 75. Entre corchete, el hermano Bailey dice, esta es la hermana. Se está volviendo ciega de una infección en el riñón. ¿Puede venir, hermana? Ahora, por favor. Es difícil de tener la visión, ¿ven? Pero yo, las visiones son un don profético que manda la presencia del Espíritu Santo a través de la audiencia y ustedes lo reciben. Este es un don de sanidad, el ángel del Señor. ¿Han leído mi libro? Él dijo y yo no lo he practicado por un tiempo, pero él dijo, si consigues que la gente crea, yo dije, ellos no me creerán porque no tengo educación. Él dijo, se te serán dadas dos señales para hacerlas delante de la gente y por esto ellos te creerán. Párrafo 76. Y el doctor Lee Bailey, sentado el día de hoy, me estaba diciendo cómo es que él me había observado en Portal, Oregon, en Washington, en la gran arena de hielo y en Vancouver, cómo la gente estaba siendo sanada. Él dijo, hermano Branja, ¿qué ha sucedido? Yo dije, la gente se junta por las visiones. Él dijo, ¿hay alguna forma en la que usted pudiera solo por un ratito y ejercitar el don que Dios le ha dado? Le respondí, él me dijo que si yo era sincero, nada impediría la oración. Y yo creo que tal vez he omitido muchas cosas al pueblo americano que se le tiene que imponer las manos. Esa es su manera. Párrafo 77. Ahora, hermana, la ceguera es una cosa horrible y yo ciertamente no quisiera verla ciega, pero Jesús de Nazaret tocó al hombre ciego por la puerta de Jericó y él recibió su vista. ¿Cree que Dios la sanará esta noche? Ahora, inclinemos nuestro rostro solo un minuto. Oh, misericordioso Padre Dios, a quien amamos y confiamos, te damos a ti la alabanza y la gloria. En presencia de esta audiencia te damos las gracias por Jesús, tu Hijo, y te alabamos por su gracia expiatoria por nosotros. Y si tu presencia está aquí sanando a los enfermos y haciendo que los afligidos mejoren, y ahora esta nuestra querida hermana viene confesando su fe, sabiendo que se está volviendo ciega, pero ella ha venido a ti y con tu siervo yo la llevo a Cristo. Y con mis manos puestas sobre ella por una comisión de Dios, pido que la ceguera se vaya de sus ojos y que la infección abandone su cuerpo y que permanezca a lo largo de su vida con buena visión. En el nombre de Jesús, esto llegará a acontecer. Párrafo 78. Ahora, con sus rostros inclinados, con sus ojos cerrados, solo un momento. Ahora bien, hermana, sin saber que tan bien estaban sus ojos, quiero que voltee a verme. ¿Puede ahora ver bien? ¿Me puede ver bien? ¿Puede ver mejor diferente a como lo hacía cuando subió a la plataforma? ¿Me puede decir en este momento cuántos dedos tengo arriba? ¿Qué dijo? ¿Me puede creer que su ceguera ha cesado? ¿Me puede leer eso ahora? Muy bien, ¿pueden levantar su cabeza? La dama no podía leer, se estaba volviendo ciega sin sus lentes y aquí ahora ya puede leer la Biblia y ella no podía. ¿Puede ver bien ahora?
Levante su mano si es así. Ahora démosles a Dios la alabanza y las gracias por su bondad, por sanar a la dama. Oh, nuestros corazones están felices, Padre, por tu gracia sanadora. Y que nuestra preciada hermana sea completamente sana a partir de esta noche, que ya nunca la vuelva a molestar, que su doctor escriba su testimonio de cómo la infección abandonó su cuerpo. Oramos en el nombre de Cristo y te damos las gracias. Amén. Dios le bendiga, hermana, y crea que va a estar bien. Párrafo 79. Entre corchete el hermano Bailey dice, esta es la señora Brown de Adrián, Michigan. Ella tiene un problema estomacal. Problema estomacal, eso es algo horrible, hermana. Al comer, el sistema nervioso está en el estómago. Cuando el estómago se torna ácido, la comida no se dirige bien y es algo feo. Yo sufrí mucho de eso cuando era joven, pero luego el Señor me sanó y estoy seguro que Él lo hará con usted. Usted es una cristiana y creo que el Señor la sanará. Y usted está consciente que yo solo soy su hermano, pero Jesús es el Cristo. Él está aquí para sanarla. Que la audiencia incline sus rostros y ore ahora junto conmigo. Ahora, bondadoso Padre Celestial, a medida que esta damita nerviosa viene aquí, con su rostro inclinado, y ella sabe que tú eres el gran médico y su amor está alcanzando. No lo puede. Y es por eso que ella está parada aquí. Su amor se extiende hacia arriba y tu amor se extiende hacia abajo. Y cuando el amor se proyecta de esta forma, seguramente la gracia soberana tomará su lugar y la sanará. Concédelo, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús por su causa y la de esta dama. Amén. Ahora, hermana, por supuesto que ahora no hay nada visible que se pueda mostrar que usted puede comer, que su estómago ha sanado, pero ¿cree usted que está sanado con todo su corazón? Muy bien, ahora solo vaya y coma como siempre lo ha hecho, dándole a Dios la alabanza y denos su testimonio. ¿Hará eso? Gracias, sean dadas a Dios por su sanidad. Dios le bendiga. Párrafo 80. Entre corchete, la hermana Bailey dice, la plaga Webster con una condición nerviosa. Eso es algo horrible. Es algo muy serio que es. Es algo horrible parecido a una sombra de muerte y siempre lo hace a uno sentir tan enojado. Pero ustedes saben, todos le siguen diciendo, oh, ya, contrólate. ¿Cómo? ¿Cómo puede hacerlo cuando algo lo está persiguiendo? Pero usted dice, quizás usted no se siente atado, pero todo es verdad. Pero usted sabe que Jesús puede sanarla. ¿No es así, hermana? Sí. Dios le bendiga ahora. Inclinemos nuestro rostro solo un momento por esta hermanita nerviosa. Y padre, esta es la querida bebé de alguna madre, tal vez la esposa de alguien, tal vez la madre de algún hijo. Y ella se encuentra aquí con una melancolía. Satanás le está poniendo nervioso. Oh, él quiere que ella cometa suicidio. Él la puede enviar al asilo para demente. Hacer que ella se siente en una celda acojinada contra la pared, pero ella ha dado un paso al frente para confesar su amor y está extendiendo su mano justo ahora. Oh Dios, haz descender la gloria soberana y que el Espíritu Santo corra a este enemigo de ella y que en este preciso momento se vaya de ella y que jamás regrese y que ella pueda ser feliz el resto de su vida y libre de esta enfermedad y aflicción. Por medio del Señor, el nombre de Jesús. Ahora, sus rostros inclinados, solo un momento. Ahora, hermana, ¿podría mirar hacia acá? ¿La ha dejado? ¿Se siente ahora bien? ¿Se ha ido todo? Amén. Ahora, pueden levantar su rostro. Ahora, puede bajar de la plataforma, feliz, regocijándose, alabando a Dios. Déjenos tener noticias suyas. Dios le bendiga. Párrafo 81. Entre corchete el hermano Bailey dice, el pequeño David, un nódulo en su muñeca. Viene un niñito para que se ore por él. Muy bien, un nódulo en la muñeca del niño. Inclinamos nuestros rostros. ¿Es usted el padre? ¿Es usted cristiano? ¿Cree que Dios puede remover este nódulo? ¿Le amará a él y le alabará y criará a este niño para que le sirva a él? Si Él hace que este crecimiento se vaya de su cuerpo. Querido Padre Celestial, a medida que este pequeño niño rubio
Ojos azules permanece aquí. Estoy pensando en mi propio pequeño José en casa, quien quizás está llorando esta noche. ¿Dónde está papi? Pero estoy aquí como siervo del Señor, orando por el tesoro de este hombre. Significa tanto para él, así como mi hijo significa para mí. Y Dios, tú nos amaste de tal manera y a nuestros hijos, que dijiste tu hijo unigénito, para que a través de su sacrificio no pudiera salvar y sanar nuestro cuerpo. Y este crecimiento que está en la muñeca de este niño, yo ahora como siervo de Cristo lo condeno en base a la confesión de este hombre que viene, quien ofreció al niño para que se orara por él. Y pido en el nombre de Jesús, el Hijo amado de Dios, el que quite el crecimiento de la muñeca del niño, para la gloria de Dios y el testimonio de Cristo, porque es en el nombre de Jesús que lo pedimos mientras nuestro amor, el pequeñito no lo entiende, nosotros con todas sus fuerzas y ahora que la gracia soberana conceda lo que has pedido, con todo rostro inclinado, cada ojo cerrado en oración, el nódulo se ha ido de la muñeca del niño. Le damos la alabanza a Dios y las gracias por su sanidad. Amable Señor, sí, ahora todo va a estar bien y bendito sea ahora su corazón. Dios le bendiga, Señor. ¿Ven quién tan grande es nuestro Señor? ¿Cuán grande es Él? ¿Cuán grande es Él? Ahora le damos las gracias a Dios por su bondad. Muy bien, hermano Bailey. Párrafo 82. Entre corchetes, el hermano Bailey dice, la señora Holstrom de Columbus, ella tiene un hinchazón en la pierna. Señora Holstrom, usted es cristiana. La expresión suya es una reunión, nos dará a entender que usted es creyente y ahora usted ha venido puesto que está enamorada de Cristo para saber que esta hinchazón es malvada. Y usted ama al Señor y usted viene ahora a proyectarle amor a Él y yo vengo a ofrecer la mía junto con la de usted y que la gracia soberana descienda y la sane y que nunca más vuelva a tener la hinchazón. Usted lo va a creer, ¿no es así? ¿Puedo tomar su mano solo como punto de contacto? Querido Padre Celestial, mientras cientos de personas en este edificio, cristianos que están creyendo, hombres y mujeres nacidos de nuevo, muchachos, muchachas que ahora están proyectándote su amor junto a esta hermana que tiene hinchazón en su cuerpo, y ella está aquí para creer y para aceptar y para mandarte a ti su amor. Para caminar delante de estas personas en esta noche, ante hombres que pueden orar por ella, creyendo que tú condenarás la enfermedad de su, condenarás la enfermedad de su cuerpo y le extenderá buena salud. Oh Dios, con todo mi corazón oro que tú concederás esta bendición para ella en el querido nombre de Jesús. Lo pido. Amén. Hermano. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje, cuando el amor divino se proyecta. Este servicio estaba predicado en Lima, Ohio, Estados Unidos, el día 26 de enero del año 1957. Quedé bien guardada en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos, vamos a tener el privilegio de lecturar el siguiente mensaje titulado La personificación del cristianismo. Mensaje predicado también en Lima, Ohio, Estados Unidos, el día 27 de enero del año 1957. Voy a iniciar con los primeros párrafos del 1 al 4. La personificación del cristianismo, del día 27 de enero del año 1957, párrafo 1. Gracias, hermano Baile. Como siempre se sabe, es un privilegio estar sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús con su pueblo. Y hoy tuve el gran privilegio de visitar la iglesia de nuestro hermano pastor y tuvimos juntos un tiempo maravilloso de compañerismo mientras estábamos sentados en el lugar celestial en la iglesia bautista esta mañana. Y luego un almuerzo con el doctor Willy. Entre paréntesis, simplemente no puedo decirlo bien.
y sus hermanos y algunos más, un médico, entre paréntesis, dentista, y algunos grupos que almorzamos juntos hace unos momentos. Este ha sido ciertamente un día lleno de alegría y confío en Dios que continuará así durante todo el día para todos nosotros, ya que nos hemos reunido de nuevo en Cristo para sentarnos en lugares celestiales con Él. Párrafo 2. Y me tocó el privilegio de volver a hablarles esta tarde. Estoy un poco ronco porque, bueno, tenía un pequeño resfrío que me dio y es un tanto duro con nuestra sangre sureña. Ustedes saben. Está un poco frío aquí arriba, un poco más frío que en casa. Y luego, al estar viajando tanto, una semana, ahora semana, dentro de otra semana o 10 días, más o menos, si es la voluntad del Señor, estaré en Phoenix, Arizona, donde los niños andan descalzos, corriendo, luego hacia California y luego hacia la costa oeste del nuevo donde está. Otra vez donde está helando. Y así es como los servicios evangelísticos funcionan, o la vida funciona, más bien, para un evangelista. Pero es un privilegio servir al Señor. ¡Qué contento estoy! Amén. Parece que alguien pudiera decir, hermano Branham, me imagino que toda su vida es una vida victoriosa. Oh, es solo que usted no lo sabe todo. Oh, es una vida victoriosa, como usted sabe que es en Cristo. ¡Oh, qué privilegio es para mí saber que Él me permite hablarle a sus hijos! ¿Y cómo es que logramos juntarlos y hablar, conversar y adorar? Eso es maravilloso. Pero hay cosas que van con eso que son muy duras, como dejar a la familia por una parte. Tengo una familia hermosa y un niño pequeño que cuando... Párrafo 3. He estado casado 2 veces. Mi primera esposa murió cuando una niña tenía apenas 8 meses de edad. Y el pequeño Billy tenía solo 18 años. Ella tenía 22 años, creo, y yo tenía 26 años, y yo la perdí. Y ella, les ruego que me perdonen, no quise decir eso, nunca la perdí. Ella solo subió, ella y la bebé juntos. Y me encargué de Billy por 2 años. Y luego cuando fue a la escuela, el Señor me dio una pequeña esposa encantadora. Y estuvimos casados 4 años y llegó una niña Rebeca 4 años más. Estuve en Neápolis una vez durante ese tiempo en una reunión, entre paréntesis, es a donde voy para mi siguiente reunión. Después de aquí voy a Evansville, luego a Minneapolis, luego a Phoenix, después de una breve parada en Luciana. Así que yo estaba allí y estaba tomando la vida de José, leyendo solo de su vida, y ustedes saben. Abraham, entre paréntesis, del cual prediqué esta mañana, Abraham fue elección, y Abraham engendró a Isaac, que es justificación. Isaac engendró a Jacob, que es gracia, y Jacob engendró a José, que es perfección. No hay nada en contra de José, y vi su vida tan maravillosa, y dije, oh Dios, sí. Párrafo 4. Si yo soy una persona muy ingenua, como ya lo saben, y entré a un cuarto pequeño, porque, bueno, Dios oirá su oración en cualquier parte. Pero Él dijo, entra en tu cuarto secreto. Y, oh, me imagino que tengo muchas cosas en mí que todavía no han madurado en todos estos 47 años. Así que entré en el pequeño armario y cerré la puerta. Y simplemente yo estaba llorando de gozo. Oh, dije, estaré tan feliz un día cuando cruce para el otro lado para conocer a José y saludarlo. Ver a Daniel y preguntarle cómo se sintió con esos leones alrededor de él y esa columna de fuego de luz que estuvo allí, mantuvo a esos leones alejados toda la noche. Ver a los jóvenes hebreos cómo salieron del horno de fuego con el viento pentecostal arremoliándose alrededor de ellos, las brisas manteniendo lejos. Y yo dije, ¡qué tiempo maravilloso! Y yo dije, oh Dios, si alguna vez me das un hijo, lo llamaré José. Un niño, y Billy era un muchacho de buen tamaño entonces. Y luego, ustedes saben, mientras yo miraba, me metí en un, bueno, no sé cómo llamarlo. No puedo explicar eso. Yo no, ustedes no pueden explicar a Dios. Dios va más allá de la explicación. Amén, hermanos. Continuamos con este glorioso mensaje. La personificación del cristianismo. Continúa, hermana Reina, en los párrafos 5 al 7. Amén. Mensaje, la personificación del cristianismo.
predicado el 27 de enero del año 1957. Párrafo 5. Si hay alguien aquí que quiera abordarlo en lo que yo llamo la esfera científica, arriba en otra dimensión. Perdón, hermanos. Uno está en otro lugar, excepto que es real como esto. Pero uno está en otro lugar y uno es consciente de que está allá. Pero uno sabe que su voz está aquí, pero se está allá. Explicarlo no puedo. Pero algo dijo, vas a tener un hijo y lo llamarás José. Oh, vaya, a partir de la reunión voy a tener un niño llamado José. Bueno, después de un tiempo supimos que íbamos a tener un bebé. Todos dijeron, y mi esposa, entre paréntesis su gente y todos ellos, que tenía que nacer por cesárea. Y así que el médico dijo, después de que Rebeca nació, dijo que eso debía quedar concluido, debido a unas condiciones que ella no debía tener más hijos. Bueno, yo dije, el buen Señor sabe todo al respecto. Párrafo 6. Y entonces supimos que íbamos a tener un bebé, así que nos preguntábamos al respecto. Y alguien dijo, ya viene José. Yo dije, no lo sé. Dije, pero vamos a tener un José. Yo dije, tiendo a creer que lo es. Y cuando nació, era una niña. Oh, si acaso hablamos de burlarse de mí, recibí cartas de todas partes. Su visión mintió. Nunca mintió. Yo dije, José viene. Y así que cuando el doctor entregó a la niña, dijo, oh, señor Branham, dijo, tan delgada, dijo, deberíamos hacer algo al respecto. Él dijo que no podían venir más hijos. Yo dije, oh, no, José viene. Así que parado allí. Luego, después de un tiempo, continuó. 4 años pasaron. Alguien me dijo, bueno, esa es una sola vez que ha fracasado. Yo dije, no. Recuerde que yo nunca dije que ese era José. Yo dije, José viene. Párrafo 7. Así que después de un tiempo, supimos que íbamos a tener otro bebé. Después de unos 4 años más, íbamos a tener otro bebé. Bueno, yo dije, bueno, espero que este sea José. Entonces, después de un tiempo, pues ellos, todos ellos dijeron, ¿es este José? Yo dije, no lo sé, pero José viene. Así que cuando llegamos a unos cuantos días antes de la cesárea y cosas que no puedo hablar ante una audiencia mixta, pero se supone que entran para la operación antes de la fecha. Y había estado una señora que vive en la ciudad que la pobrecita estaba toda confundida y pensaba que ella debía ser la líder espiritual de mi vida. Y que tenía que decirme a dónde ir y qué debía hacer. Simplemente lo rechacé categóricamente, vean. Porque el Espíritu Santo hace eso. Párrafo. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando el mensaje La Personificación del Cristianismo. Mensaje predicado en Lima, Ohio, Estados Unidos, día 27 de enero del año 1957. Continúa, hermana Lidia, en los párrafos 8 al 9. Continuando con el mensaje de la personificación del cristianismo del 7 de diciembre de 1957, párrafo 8. Y entonces ella estaba repartiendo unas tarjetas y dijo, ahora, aquí es cuando ese Billy va a recibir lo suyo. Dijo, Dios le va a quitar a Meda. Ahora, y lo tenía todo escrito y lo envió a través del país. Ustedes saben, y mi esposa siendo nerviosa de todos modos, oh, la pobrecita estaba casi muerta. Y ella vino, dijo, oh, Billy, ¿escuchaste eso? Yo dije, oh, eso no hace ninguna diferencia. Dios dijo que vamos a tener un bebé. Y eso queda concluido. Así que nosotros, yo pudiera pensar, ya saben,
Y ella tan preocupada acababa de ir a un lugar. Yo tengo un lugar secreto. Ustedes han oído hablar de él. Lejos. Donde entro en una cueva escondido, el FBI no podría encontrarme. Así que regresé allí. Yo estaba allí orando y el Señor me envió al frente de la... Cuando Él me habla, hay un tronco viejo justo al otro lado, camino a las colinas donde yo solía poner trampas cuando era un muchacho. Y allí Él me hizo saber que no debía preocuparme, ni un poquito. Y cuando me fui a casa, me estacioné en la casa del hermano Hugo, el hombre que está aquí, yo y la hermana. Vi a la pobrecita salir por el patio trasero. Su carita se veía gris e iba a vaciar una porquería al bote de la basura. Me acerqué a ella y estaba llorando. Ella dijo, oh, Billy, dijo, Margie ni siquiera puede cuidarme. Esa es la enfermera de la clínica Mayo, que sanó en mi reunión pesando 35 libras. Entre corchete 15.8 kilogramos, con cáncer el primer caso y ella aparece en la clínica del cáncer en Milville como muerta, entre paréntesis, casi 10 años. Está trabajando ahora como enfermera en el hospital. Dijo, Margie está en una emergencia, no me puede llevar. Y dijo, ella la ama tanto. Le dije... Mira, querida, amamos a la hermana Maggie, pero no dependemos de la hermana Maggie. Nosotros dependemos del Señor Jesús. ¿Ve? Yo dije, nosotros amamos a la hermana Maggie. Y yo dije, quiero que tengas buen ánimo. Dijo, ¿por qué? Le dije, ¿sabes en dónde he estado? Ella dijo, tengo una... Yo dije, tengo, así dice el Señor. Eso lo arregló allí mismo. Dios le bendiga, hermanos. Llega la lectura. Continuamos con el mensaje, la personificación del cristianismo. Continúe, hermana Violeta, en los párrafos 10 al 12. Ahí sigue leyendo el 9. Dios le bendiga, hermanos. Afirmativo. Continuando con el mensaje, personificación del cristianismo, perdón, párrafo 9. Y al día siguiente nació el pequeño, y cuando la enfermera vino, todos éramos un grupo de padres. Usted sabe cómo caminan por las alfombras, desgastándolas. Usted sabe, así que ya estaban con ellos. La enfermera regresó. Ella dijo, Reverendo Branham. Y le dije, sí, señora. Ella dijo, le estoy mostrando un niño sano de 7 años, de 7 libras, 3 onzas. Yo dije, José, te tardaste bastante en llegar, pero sí que estoy contento de que estés aquí. Dijo, porque lo llamo José. Le dije, ese es quien él es. Es tan difícil dejarlo, ya que acaba de aprender a caminar y gritar. ¿Dónde, papá? Pero es un privilegio hacerlo para el Señor Jesús. Y sé que ustedes, hombres, muchos de ustedes aquí tienen situaciones así, pero uno de estos días, glorioso, si soy fiel a mi Salvador y su mano que guía mi asiré, Él nos guiará por el río. Eso es lo principal. Párrafo 10. Ahora, tendrán que salir un poco temprano para que puedan ir a casa y tener su almuerzo y regresar, y ellos estarán repartiendo las tarjetas de oración para esta noche. ¿Qué les pareció anoche? ¿Les gustó eso, hermanos? Yo estaba muy agradecido por lo de anoche. Primera vez que he tenido eso desde
por años y años. ¿Cuántos han asistido a mis reuniones en otros lugares? Ustedes saben que es verdad, y yo. Esto no es quien pienso que es, ¿verdad? Palabra. Oh, vaya, está Jimmy aquí. Este hombre, el hermano Gray, su yerno y su esposa conducen un Ford. Su otro yerno me preguntaba si Jimmy estaba aquí. Un buen chico, bautista, y ciertamente lo amo. 11, párrafo 11. Y estamos tratando de salir un poco temprano, que los muchachos pueden regresar y repartir las tarjetas de oración para esta tarde. Y estamos con la expectativa de un gran derramamiento, sus bendiciones esta noche. Parado aquí anoche, cuando tuve la línea regular, sin lo otro, entre paréntesis, ¿ven? Y sentí, puse mis manos encima de esas protuberancias y nódulos y cosas, y solo sentí que algo pasó bajo su mano. Y miré hacia otro lado y no estaba ahí. Esto lo hace a uno sentirse feliz. Les digo, en verdad, que si me hace sentir querer volver y tener servicios de sanidad. En esta antigua y bendita Biblia, lo cual es una guía para la vida eterna. Y en Ezequiel, el capítulo 36, y vamos a leer solo una línea del capítulo 36, versículo 27. Como texto, quiero usar esta tarde la personificación del cristianismo. Y que el Señor añada sus bendiciones, su bendición a su palabra mientras leemos. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Amén. Y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Párrafo 12. Ahora, Ezequiel fue un profeta. Y un profeta en la Biblia era considerado al águila. Ahora, el águila es un pájaro poderoso y puede volar mucho más alto que cualquier otro pájaro, porque su hechura es diferente a la de otras aves. Él puede soportar la altitud a gran altura y sube muy arriba en el aire. Y Dios comparó a sus profetas con águilas. Ellos fueron hechos de esa manera. Ellos se levantarían en el espíritu y subirían muy arriba a las alturas y podrían ver a lo lejos cosas que venían. Entonces, cuando bajaban, podían decir que se estaban formando. Y Ezequiel fue uno de los águilas de Dios, que podía volar muy arriba y ver a cientos y cientos de años por venir. Ustedes saben, entre más alto suban, más lejos se pueden ver. Amén. Y por tanto, el águila tiene una vista muy aguda que va acorde de esa altitud, porque así no tuvieron un buen ojo. De nada le serviría subir a lo alto. No pudieran ver muy lejos, pero el ojo del águila es mucho más que el de un halcón. En cualquier momento, él puede ver más lejos que el halcón, sobrevolar de cualquier forma que quiere, y está mucho más alto que el halcón. Párrafo 13. Amén, amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, la personificación del cristianismo. Mensaje predicado en Lima, Ohio, Estados Unidos, el día 27 de enero del año 1957. Continuamos, hermana Narcisa, por favor, en los párrafos 13 al 15. Dios les bendiga, hermanos y hermanas.
continuamos con el siguiente mensaje, la personificación del cristianismo, dedicado el 27 de enero de 1957. El párrafo 13. Yo he estudiado la fauna y los pajaritos, y una vez estuve en Cincinnati, aquí en el Gran Zoológico. Muchos de ustedes han estado allí y acababan de recibir un águila y la arrojaron a la jaula. Y ese pobre pájaro, sí que sentí lástima por él. Saltaba contra esos barrotes con todo lo que tenía. Se arrancó las plumas de la cabeza, se arrancó las plumas de las alas. Aleteaba lanzándose contra eso de esa manera, tratando de volar. Y golpeaba los barrotes y se caía hacia atrás. Y se quedaba allí sobre su espalda. Esos ojos estarían buscando el cielo. Y pensé, oh, qué cosa tan miserable es ese pobre pájaro. Pues él fue diseñado, hecho para ser un pájaro que vuela en el cielo. Y aquí estaba atrapado por el resto de su vida en una pequeña jaula. Y el saber que puede mirar y ver las cosas y los lugares donde anhelaba estar, pero no podía salir de esa jaula. Pensé, ¿qué persona miserable, pájaro, debe de ser él? Pensé, esa es una de las escenas más tristes que he visto. Párrafo 14. Pero luego, al darme la vuelta, vi una escena más triste, y eso es, los hijos de Adán, que fueron hechos para ser los hijos de Dios, golpeándose los sesos, tratando de encontrar placeres para satisfacer en esta vida, y sabiendo que nacieron para ser hijos del Dios viviente, y simplemente se golpeaban a sí mismos hasta la muerte, corriendo aquí y corriendo allá, y disparándose unos a otros, apostando, hurtando y robándose unos a otros, cuando en realidad nacieron para ser hijos de Dios. Esa es la escena más triste que he visto, hombres aprisionados por el pecado. Pero hay una sola cosa al respecto. Pudiera haber tal cosa como una persona de buen corazón que saque el águila de allí. Y estoy tan feliz de decirle a los hijos de Adán esta tarde que existe una persona bondadosa que vino a los hijos de Adán, el Señor Jesús, quien dejará ir libre a todos los que le quieran. Depende de ustedes. Párrafo 15. Ahora, encontramos tanta gente tratando de personificar el cristianismo. Cristianismo no significa unirse a una iglesia. El cristianismo es una experiencia. Alguien me había dicho, bueno, fue el Little Rock, Arkansas. Estábamos en el auditorio Robinson Memorial y la gente se había reunido y abarrotaba las calles. Y el Señor estaba dando un gran avivamiento. Y había un hermano que era un nazareno. Estaba en la plataforma y él vendía lápices en la calle. Y tenía unas muletas que había usado por años. Se sostenía sobre sus muletas con su sombrero al lado y tenía lápices para vender. Un pordiosero. Y cuando el Señor, en su vida divina, en su divina providencia, sabiduría y gracia para con el hombre, mostró su visión. Le dijo acerca de algo que había sucedido y el hombre fue sanado instantáneamente. Y el día siguiente tenía un letrero caminando de esta manera, cargándolo alrededor, mostrándolo a todo el mundo. Estos viejos amigos solían sostenerme. Ahora estoy apoyado en los brazos eternos del Señor Jesús. Y él estaba tan entusiasmado y cuando regresó al servicio esa noche, estaba sentado en el balcón, algo como aquello. Y lo mejor que recuerdo, tiene dos o tres balcones. Y de cualquier modo, yo estaba empezando a hablar como ahora y él estaba tan entusiasmado. El pobre hermanito, al punto que se levantó y dijo, hermano Branham, quiero preguntarle algo. Le dije, sí, hermano. Él dijo, yo le oí predicando y sencillamente supe que usted era un nazareno. Y él dijo, luego oí a alguien decir que usted era bautista y dijo,
Luego veo que todos los que lo rodean son pentecostales, dijo. Hermano Branham, ¿qué es usted? Le dije, eso es fácil, yo soy un bautista nazareno pentecostal. Yo dije, exactamente. Amén. Dios le bendiga. Amén, hermana Narcisa, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, la personificación del cristianismo. Hermana Sara, por favor, en los párrafos 16. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje, la personificación del cristianismo. Párrafo 16. El cristianismo es una vida pentecostal, sé que lo han organizado la palabra pentecostés y solo sé consolidaron con el nombre pero pentecostés es una experiencia, no una denominación. Pentecostés pertenecen con los bautistas presbiterianos, luteranos, nazarenos, todos ellos. Pentecostés es una experiencia y parece ser que algunas personas tienen tanta dificultad tratando de vivir una vida cristiana Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Sara, Dios le bendiga. Continúa, hermano Israel. Párrafos 17 al 19 de este glorioso mensaje, la personificación del cristianismo. Dios le bendiga, hermano. Continuamos con el mensaje. La personificación del cristianismo del párrafo 17. Alguien dijo, cuando yo salí de mi gran prueba aquella vez, después de haber perdido a mi esposa, mi bebé y todo, dijo el hermano Branham, ¿mantuviste tu religión durante este tiempo? Ese tiempo. Yo dije, no, señor, ella me mantuvo a mí durante ese tiempo. Así que para eso, yo no puedo sostener a Cristo. Él me sostiene a mí. No es así. Yo me sostengo. Es así. Él se sostuvo. Es un regalo para mí. Y entonces cuando vine por la gente. Viniendo que la gente se le hace esto tan difícil, tiene que haber algo mal en alguna parte. Ahora bien, si la religión cristiana solo consiste en una gran declaración de un credo, denominaciones o intelectuales, entonces no necesitamos nada más que un grupo muy inteligente de personas. Eso es todo lo que necesitamos. Así la iglesia va ser gobernada por un intelectual. Ahora, el intelecto está bien,
Usted puede recibir la palabra intelectualmente, pero deje que por eso penetre hasta el corazón. Ahí es donde se comienza a leer los resultados. Ahora, si bien la intención de Dios para nosotros es que dirigamos su iglesia por medio de la denominación y credos, entonces lo único que necesitamos es la inteligencia de un hombre. Entre más inteligente el hombre, mejor la iglesia. Pero ese no fue el programa de Dios. El programa de Dios consistía en el Espíritu Santo dirigiera la iglesia. El Espíritu Santo fue dado para la iglesia. Y no podemos tener dos facultades dirigiendo la iglesia al mismo tiempo. Si el hombre la dirige, el Espíritu Santo sale. Si el Espíritu Santo la dirige, por lo general, el hombre sale. Por lo tanto, es uno de u otro. Así que debemos llegar a esta conclusión que la intención de Dios es que el Espíritu Santo dirija la iglesia. Ahora bien, no me refiero a que solo el Espíritu la levante y predique, porque el Espíritu Santo pone a las personas en la iglesia para ciertas cosas, pero quiero decir, ¿acaso el intelecto es todo lo que se requiere? Observen ahora, Ezequiel está hablando, dijo que él pondría a un corazón nuevo. El mismo capítulo quitaría el viejo corazón de piedra. Él les daría un espíritu nuevo y después pondría su espíritu en ustedes. Ahora bien, el corazón nuevo no significa preparar el viejo. No significa que la iglesia necesite el estiramiento. No significa que la iglesia necesite un estiramiento fácil. Significa que la iglesia necesite un nacimiento. La iglesia de Dios no necesita que lo saquen brillo. Necesita una conversación. Eso es correcto. Entonces, él solo tomar la iglesia vieja y sentarse a decir, bueno, ya les dijo, vamos a cambiar la junta de diáconos, cambiaremos de pastores. Eso no es lo que la iglesia necesita. Necesita el bautizo del Espíritu Santo, necesita el poder de Dios vivo. Un avivamiento no significa salir y conseguir nuevos miembros. Un avivamiento significa reavivar lo que ya tienen. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermano Israel. Dios le bendiga. Continúe, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 20 al 23 de este mensaje, la personificación del cristianismo. Amén, hermanos. Continuando con la personificación del cristianismo, párrafo 20. Aquí no hace mucho tiempo tuve una experiencia muy maravillosa en Chicago con respecto a eso. Estaba parado junto al gran lago Michigan y vi las olas que se lanzaban al aire y la espuma volando y, oh, qué tiempo estaba teniendo, sacudiendo a los pequeños barcos. Y cuando lo miré pensé, ¿de qué estás tan feliz? ¿Tienes un avivamiento? Pero pensé, ¿sabes algo? Tú puedes estar saltando y comportándote de esa manera, pero no tienes una gota más de agua en ti que las que tienes cuando estás perfectamente en calma. Eso es correcto, solo la misma agua, solo que tienes un avivamiento. Ahora, ¿qué requiere el avivamiento? Requiere que venga el viento, que empiece a soplar. Eso es lo que la iglesia necesita. Es algo de ese viento que cayó en el día de Pentecostés, que baje y la reavive. No un nuevo bautista, no un nuevo metodista, sino un avivamiento en el bautista y el metodista. ¿Y qué hace ese golpeteo del agua allá? Es con un propósito. Eso saca toda la basura fuera del agua hacia la orilla. Eso es lo que hace un avivamiento, como que saca a golpes todas las diferencias de nosotros. Si dejamos que el Espíritu Santo empiece a golpear, y entonces nos hace tan diferentes, lo limpia, entonces hace que las aguas queden transparentes. Ahora, ustedes no pueden tener solo un tiempo para pulir en la iglesia como avivamiento.
Y confío que después de esta reunión, que habrá avivamientos en todas partes de la ciudad, en verdad, por todo el país, creo que es tiempo de avivamiento. Y este gran avivamiento del cual estamos hablando tiene que venir del cielo. No puede venir por el hombre, no nació del hombre, nace de Dios y tiene que venir de Dios. Y no se puede poner este avivamiento en una vieja teología y mezclarlo. Jesús dijo eso en San Lucas, no se puede poner vino nuevo en odres viejos. Párrafo 21. A menudo me preguntaba por qué se hizo ese comentario, por qué no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Vine a darme cuenta que yo dije, mira, aquí tenemos una jarra de vidrio o una botella. ¿Por qué no puedo poner vino nuevo en esas cosas? Ellos ponían vino viejo en eso. Pero descubrí que en los días cuando Jesús estaba hablando, las botellas no eran de vidrio. No tenían el vidrio soplado en aquellos días y estaban hechos de piel de animal. Y las pieles de los animales habían sido curtidas y cocidas o atadas. O ponían el vino, el agua, los líquidos en una botella de cuero. Y luego después de que el odre se vuelve tan viejo hasta que sin vino ni nada se secaba, el aceite de la piel del animal desaparecía y entonces se ponía duro y rígido. Párrafo 22. Y entonces veo lo que Jesús quiso decir. Si ustedes ponen vino nuevo, vino sin fermentar, en un odre como ese, y ese vino nuevo tuviera vida en él y entrara en proceso y fermentación, reventaría el odre. Y esa es la manera que ustedes toman el bautismo del Espíritu Santo y lo ponen en un cuero viejo de vaca, seco y formal. Eso explotará, tan seguro como cualquier cosa. Ustedes simplemente no pueden tenerlo de esa manera. Ustedes tratan de colocar el bautismo del Espíritu Santo con una vieja experiencia de alguna experiencia de iglesia que se secó hace mucho. Eso explotará tan seguro como cualquier cosa. Pero el vino nuevo, dijo Jesús, se echa en odres nuevos. Los odres nuevos todavía tienen el aceite animal en las pieles y es flexible. De esa manera, tiene que ser la iglesia de Dios para un avivamiento flexible. Por último, el párrafo 23. Ustedes saben, pudieran poner el vino nuevo, que representa la palabra. Poner el vino nuevo en un odre viejo. Y ustedes leen la palabra y dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El odre viejo hará, ¡boom!, explota. Yo lo creo. El bautismo del Espíritu Santo es tan real hoy como siempre lo fue. ¡Boom! Yo no lo creo. ¿Y qué hacen ustedes? Arruinan tanto el odre como el vino. Están echando perlas delante de los cerdos. Tu mensaje se hizo pedazos y nadie lo recibe y solo explotó y eso es todo al respecto. Pero consigan odres nuevos y pongan el vino nuevo del Espíritu Santo en ellos. Y la palabra dice que está obrando con vida en nuestros corazones y dice Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. El vino dice, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El odre nuevo dice, amén, se estira. Dice Jesucristo fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados y por su llaga fuimos nosotros curados. Simplemente el mismo ayer, hoy y por los siglos. El odre nuevo dice amén. Se expande con vida nueva. Ambos se conservan y preservan. Así que no pueden poner vino nuevo en odres viejos. En el día de Pentecostés, Dios tenía 120 odres nuevos pentecostales, sentados con sus cuellos hacia arriba. Y cuando el Espíritu Santo cayó del cielo, llenó esos odres y saltaron por todo el lugar, predicando el evangelio al mundo conocido, declarando que Jesucristo era el mismo ayer, hoy y por los siglos. Noten eso. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, Dios le bendiga a todos. Hemos concluido con el compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este mensaje, La personificación del cristianismo, mensaje predicado en Lima, Ohio, Estados Unidos, el día 27 de enero del año 1957. Bueno, mis amados hermanos, el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a despedirnos con una oración. Gracias, Padre Celestial, por habernos permitido una vez más, Señor, tener este compañerismo
a través de la lectura de tus gloriosos mensajes que tú fuiste enviado por el séptimo ángel que estaba en misterio, Señor, ahí en Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tus siervos los profetas, oh Padre. Y hoy, este tiempo, nos ha tocado vivir mensajes gloriosos, oh Padre. Pero cuando estamos con ese espíritu humano, o con esta naturaleza humana, a veces decimos, ¿quién es el que más necesita? Pensamos que Dios no necesita nada. Dios es cuando más necesita en este último tiempo, eso que está actuando por nuestros labios, por nuestra boca, por nuestros ojos, por nuestros oídos. Entonces queremos agradecerte, Padre amado, por habernos dado esta sabiduría. Todos los días estamos pidiéndote que tú nos des sabiduría y entendimiento, Padre amado. Entonces queremos acercarnos con mucha humildad, con mucha reverencia, Señor. Porque tú dijiste también en Lucas 16, 17, dice, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Entonces cuando queremos entrar en la escena de tu palabra, oh Padre, ahí encontramos puntos, comas, signos de interrogación, todo, oh Padre. Entonces, si respetamos eso, podremos entrar en la escena de tu palabra y entender lo que nuestro profeta estaba predicando, Señor. Oh Padre amado, entonces, nuestra promesa siguiente sería Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos del libro, y esa es la razón, y ese es el motivo, oh Padre amado. Muchos profetas quisieron vivir estos tiempos, Señor. Incluso Daniel quería ver esto. Y tú le dijiste que cuando la ciencia se aumente, oh Padre, y nos comunicamos por este medio, a través de la ciencia que llegó en la escena también, y estos medios tecnológicos que podemos conectarnos, una persona de otro país, otro de otro país. Entonces, ahí está cumpliéndose la escritura, oh Padre. Te damos muchas gracias, Señor, los hermanos, hermanas y niños que han estado en escena, Señor. Guárdanos con tu pureza, oh Padre amado. Ayúdanos. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu, Padre. Si hay un día más, estaremos nuevamente con mucha honra, con mucho respeto y con mucha alegría, porque sabiendo que tu palabra nos da gozo, paz, oh Padre, permite, Señor, entrar rápidamente en la escena de tu palabra, Padre amado, porque ya el tiempo ha concluido, Señor. Vivimos tiempos extras, Padre. Te pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermanas y hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, mis hermanos. Hermana. Hermana Rosalía. Hermana Erika. Dios me la bendiga. Hermana Lidia. Hermana. Porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Y la tierra
Señor, los sobrevivientes de Israel se convencieron. Como Noemí de regresar a Jerez, Israel, y allí pronto celebrará su fiesta de Jesús, Dios Todopoderoso.
teofanía.